Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo. Una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este video o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de PayPal. Sin más preámbulos, no mucho después de que Liu Pan y los demás entrarán en la cueva, descubrieron que ya había otros guerreros allí. Tan pronto como entraron, los guerreros se pusieron las espadas en el cuello. Liu Pan miró frente a él y, efectivamente, Linxiu tenía razón. Cristales extraños, había montañas de cristales extraños. Ese Rajin Flame León en realidad recolectó tantos cristales extraños. Y hay al menos docenas de cristales impares de rango 10. ¿Cómo obtuvo todo esto el León de la Llama Furiosa? TSK, TSK, estas dos chicas parecen ser bastante atractivas. Los otros guerreros miraron a Anki y Qianlin en este momento, revelando una mirada codiciosa. Somos de la familia Kian y la familia An en la ciudad de Kankion, no te atrevas a ponernos un dedo encima. Anki miró a los ojos de estos guerreros y dijo con frialdad. Cuando estos guerreros escucharon sus palabras, quedaron atónitos. Luego se miraron. Todos parecen saber qué son la familia Qian y la familia An en la ciudad de Canquión. No es fácil meterse con estas dos familias. Y mi maestro está afuera, vendrá más tarde. Qian Lin también dijo a la ligera. Así es, será mejor que te lleves estas armas, de lo contrario... En este momento, Liu Pan miró el arma alrededor de su cuello y les dijo a los guerreros. En este momento, la mayoría de los guerreros aquí están en el nivel de maestro guerrero. En esta situación, incluso Liu Pan no se atrevió a actuar precipitadamente. Lo encontré. El tesoro del león de la llama furiosa. En ese momento, otros guerreros entraron uno tras otro. Estas cosas son nuestras. El grupo de guerreros gritó enojado mientras miraba a los que se precipitaron. Pronto, algunos guerreros fueron asesinados directamente por su grupo. ¿Ves esto? Este será tu final. Un guerrero miró a Liu Pan y dijo con frialdad: La familia Qian y la familia An. TSK, TSK, ¿cómo sabemos si lo que dices es cierto o falso? Y, aunque sea cierto, ¿quién sabría lo que sucede aquí? Un guerrero miró a Anki y Qian Lin y dijo con una mirada sombría en sus mejillas: Ajajaja, eso es correcto. ¿Qué demonios es la familia Qian y la familia An? Los guerreros a su lado también intervinieron en este momento. Los rostros de Anki y Qian Lin de repente se pusieron pálidos. De hecho, no importa cuán fuertes sean sus familias An y Qian, son inútiles aquí. Porque aquí no hay vigilancia ni nada, y mucho menos lo que es, incluso si los mataran, ¿quién lo sabría? Jejejei. El hombre que acaba de hablar extendió su mano para tocarlos. En. Ustedes entraron. En este momento, una voz vino desde la entrada de la cueva. El hombre originalmente quería tocar a Anki y a los demás, pero cuando escuchó el sonido, frunció el ceño y dijo, ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Por qué dejas entrar a la gente? Estos guerreros ya han ocupado todas las cuevas y hay varios guerreros custodiando la entrada. Mientras entre un guerrero, los matarán directamente. Después de todo, en esta cueva no solo hay cristales extraños apilados en montañas, sino también muchas armas y tesoros exóticos. Nadie quería que otros ganaran. O oh, querían matarme, pero yo los maté. La voz continuó llegando, los ojos de Liu Pan miraron hacia el lado de donde provenía la voz y vio a Lin Shi sosteniendo una lanza negra. Hermano Lin. Liu Pan también se sorprendió gratamente en este momento. Cuando Anki y Qianlin escucharon las palabras de Liu Pan, sus ojos también mostraron sorpresa. Esos guerreros miraron la sangre en la cabeza de la lanza negra en la mano de Lin Xiu y sabían claramente que los guerreros que custodiaban la entrada de la cueva fueron asesinados por Lin Xiu. ¿Quién eres? El guerrero que se dirigía hace un momento dejó de moverse hacia Anki y Qianlin, miró a Lin Xiu que se acercaba y dijo con frialdad. Hombre honesto. Lin Xiu dijo con una leve sonrisa. Esos guerreros quedaron atónitos por un momento y después de que recobraron el sentido, dijeron un poco enojados: "Chico, creo que estás cortejando a la muerte". El líder gritó enojado y, al mismo tiempo, varios guerreros sostuvieron las espadas en sus manos y atacaron a Lin Xiu. La velocidad de estos guerreros fue muy rápida y corrieron frente a Lin Xiu en un instante. Desde el momento en que entró por primera vez, Lin Xiu los miró con el ojo analítico y pudo conocer claramente la fuerza de cada uno de ellos. Había tres guerreros de nivel de maestro guerrero y la otra docena, más o menos, eran todos guerreros del pico de noveno rango. Parece que estos guerreros no sufrieron ninguna herida en la batalla del Rajin Flame Lyon y conservaron la mayor parte de su fuerza en este momento. Es por eso que pueden apoderarse de los tesoros aquí. Además, la mayoría de los guerreros maestros de nivel guerrero corrieron tras él y todavía buscaban a Lin Shiu en el bosque de arriba. Jaja. Ja. Mirando a los que lo atacaron, Lin Xiu mostró una mueca. Se quedó quieto y nos movió. Mirando a los guerreros que lo atacaron desde todas las direcciones al mismo tiempo, la lanza en su mano de repente dibujó un arco. Aquellos guerreros que atacaron solo vieron un destello de luz fría, sintieron un dolor agudo en el cuello y la sangre brotó en un instante. Estos guerreros cayeron al suelo o al instante, cubriéndose el cuello con las manos, como si trataran desesperadamente de detener el flujo de sangre. Pero no sirvió de nada. Las heridas en sus cuellos eran realmente aterradoras. A pesar de que la vitalidad de los guerreros era fuerte, sus cuerpos no tardaron en temblar y no hubo sonido. Muerte instantánea. Cuando los guerreros restantes vieron esta escena, sus ojos se abrieron y sus rostros estaban llenos de incredulidad. ¿Cómo puede ser? Había cinco o seis guerreros en la cima del rango 9 y fueron asesinados tan fácilmente. Con una muerte tan instantánea, ni siquiera los maestros guerreros pueden hacerlo. Trago. Un guerrero observó a Lin Shiu continuar caminando, no pudo evitar tragar saliva y su cuerpo inconscientemente se retiró hacia atrás. ¿A qué le temes? El guerrero que acababa de dirigirse miró los movimientos del hombre e inmediatamente agarró su cuello y rugió. Chicos, ataquen conmigo. Los tres guerreros de nivel de maestro guerrero gritaron en voz alta mientras miraban a los guerreros de los alrededores. Cuando escucharon las palabras de los tres guerreros maestros de nivel guerrero, instintivamente quisieron negarse, pero no se atrevieron. Si se negaran, probablemente serían decapitados en el acto. ¡Ay! ¡Vete al infierno! Todos sus ojos se volvieron hacia el lado de Lin Xiu, luego desplegaron su esfera y atacaron directamente. Esta vez, desplegaron la esfera por adelantado, por lo que es imposible que mueran en un instante como los guerreros de ahora. Terremoto devastador. Golpe al suelo. Debido a que Lin Shiu mató a algunos guerreros en un instante, estos guerreros no se atrevieron a ser descuidados en este momento. Usaron directamente sus habilidades más fuertes y atacaron a Lin Shiu. Boom, boom, boom. En este momento, todo el suelo comenzó a vibrar. Los rostros de los tres guerreros maestros de nivel guerrero también cambiaron repentinamente. Parece que hay una feroz batalla en esta cueva y hay algunos signos de colapso. Ahora que usan directamente este tipo de habilidades poderosas, es muy probable que la cueva se derrumbe. La lanza al arqueje en la mano de Lin y lentamente comenzó a volverse de color rojo oscuro en este momento. Mirando a los guerreros que cargaban, Lin -Xiu desplegó su esfera, bloqueó todas sus habilidades y, al mismo tiempo, la lanza en su mano apuñaló. Tormenta torrencial de rosas. ¡Wosh! ¡Wosh! La lanza apuñaló como un fantasma y esos guerreros querían confiar en su propia esfera para expandirse, pensando que no importaba lo malo que fuera, no habría peligro para sus vidas. Pero no esperaba que la lanza Dark Edge roja oscura perforara directamente su esfera. ¿Cómo puede ser? No solo esos guerreros estaban conmocionados, sino que incluso los tres guerreros maestros de nivel guerrero tenían una mirada de incredulidad en este momento. Debes saber que la esfera se forma con la fuerza de origen de un guerrero, se puede decir que es la más dura y se rompió tan fácilmente. Esto es demasiado aterrador. Y una vez que se rompió la esfera, la fuerza de la fuente que corría en sus cuerpos se vio afectada de inmediato y toda la persona pareció contraatacar y la sangre brotó de sus bocas en un instante. Además, antes de que estas personas tuvieran tiempo de reaccionar, vieron un camino de pájaros en llamas corriendo hacia sus cuerpos. ¡Bum! 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 En un instante, los pájaros en llamas rodearon directamente sus cuerpos. El fuego furioso estaba ardiendo en este momento. ¡Ah! Estos guerreros dejaron escapar un grito de lamento, luchando frenéticamente en el suelo. Pero estas llamas son extremadamente aterradoras, no importa cómo estas personas rueden por el suelo, estas llamas parecen no apagarse nunca. En un corto periodo de tiempo, todos los guerreros que fueron golpeados por los pájaros en llamas fueron quemados en carbón negro. Déjalos ir. Lin Shiw agitó la lanza en su mano, luego los señaló y dijo: Déjalos ir. Jeje. Las armas en manos de los tres guerreros maestros de nivel guerrero se colocaron en los cuellos de Liupan y los demás. Ahora ya saben que ellos y otros no son oponentes de Lin Xiu. Sin embargo, todavía tiene rehenes en sus manos. ¿Crees que eso es posible? Dijo el líder con una expresión siniestra en este momento. Lin Xiu frunció el ceño en este momento. Estos tres estaban en la parte inferior del nivel de Maestro Guerrero y no fue difícil matarlos. Pero no fue fácil matar a estas personas mientras se salvaba a Liu Pan y a los demás. Si hacen un movimiento, matarán a Liu Pan y a los demás directamente. Déjenlos ir, puedo dejarlos ir a ustedes. Lin Xiu dijo sin expresión en su rostro. Ja ja ja, qué broma, todavía necesito que nos dejes ir. El líder se rió a carcajadas. Tú, tira el arma por mí. En este momento, miró a Lin Xiu y dijo con frialdad. Mientras hablaba, la espada en su mano presionó contra el cuello de Anki. En este momento, Anki sintió una sensación de hormigueo y la piel de su cuello se arrancaría fácilmente. Una mancha de sangre fluyó hacia abajo. Maestro, mátalo. Anki apretó los dientes en este momento y dijo en voz alta: Callarse la boca. El guerrero gritó en voz alta, sin dejar de mirar a Lin Shiu. Tira el arma lejos. Me escuchas, o los mataré a todos. Tan pronto como terminó de hablar, en este momento, los otros dos guerreros maestros de nivel guerrero también sostuvieron las armas en sus manos y presionaron contra los cuellos de Qian Lin y Liu Pan. Auge. Lin Xiu frunció el ceño y arrojó la lanza de en su mano al suelo junto a él. ¿Está bien? Muy bien. En este momento, el líder mostró una sonrisa maliciosa y luego dijo en voz alta. Y arrodíllate. Te dije que te arrodillaras, ¿me escuchas? Ahora tiene rehenes y era como si tuviera control sobre Lin Xiu y continuó hablando sin escrúpulos en este momento. Las comisuras de la boca de los otros dos guerreros también se contrajeron, mirando a Lin Xiu con burla. Pero en este momento, los ojos de Lin Xiu se entrecerraron. Mostrando una mirada de interés. ¿Es divertido? Arrodillarse. ¿Me has oído? Al ver la extraña expresión de Lin Xiu, el guerrero gritó de inmediato. Luego hizo un gesto para matar a Anki con su propia espada alrededor de su cuello. Pero en este momento descubrieron que apareció un patrón negro en la frente de Lin Xiu. ¿Qué? Marca de fuente. Los tres también reaccionaron rápidamente. Cuando las armas en sus manos estaban a punto de moverse, encontraron que sus manos estaban enmarcadas por algunas matrices cuadradas. Cuando Fat Liu y los demás vieron esta situación, reaccionaron rápidamente en un instante. La fuerza de la fuente estalló e instantáneamente, se liberaron de los grilletes de estas personas. Y debido a que las manos de estos tres guerreros que sostenían armas estaban enmarcadas por estas matrices cuadradas, ahora sus manos no pueden moverse en absoluto. ¿Qué demonios es esto? Había miedo en sus ojos. ¿Están bien, chicos? Lin Xiu miró a Liu Pan y a los demás que huían a su lado y preguntó. ¿Estamos bien? Anki y los demás negaron con la cabeza. La herida en sus cuellos no era profunda y para un guerrero de su nivel, la velocidad de curación fue muy rápida y el sangrado ya se había detenido. ¡Maldición! Los tres guerreros rugieron cuando vieron que sus manos ya estaban clavadas en la matriz cuadrada translúcida en el aire. ¡Explosión! Lin Xiu dijo a la ligera. Tan pronto como cayó la voz de Lin Xiu, todas estas matrices parecieron hincharse y, al momento siguiente, se produjo una gran explosión. ¿Qué? Las manos de estas personas no fueron envueltas por la fuerza de la fuente y fueron sujetas directamente a una explosión tan aterradora, y toda la mano fue volada directamente en una masa de lodo. Las armas que sostenían hace un momento también cayeron al suelo. Lin Xiu miró esta escena, sin mostrar lástima en absoluto, extendió su mano derecha y la lanza Dark Edge que acababa de arrojarse al suelo voló hacia la mano de Lin Xiu. Wash, wash. Cuando Lin -Xiu volvió a agitar su lanza, en este momento, los pájaros en llamas cargaron hacia adelante. Esas personas miraron a los pájaros en llamas que venían del impacto en este momento e inconscientemente desplegaron la esfera para protegerse. Pero lo que no esperaban era que Lin -Xiu también cargara con esas llamas. La lanza en su mano, ahora debido a la fuerza de la fuente, se convirtió instantáneamente en un cristal de amatista. No parece un arma, sino una perfecta obra de arte. Ban, ban, ban. Barrida limpia. Una habilidad atacó e instantáneamente destrozó los escudos protectores de las personas frente a él. Esos pájaros en llamas se estrellaron contra sus cuerpos en un instante. ¡Bum! 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 Las llamas ardían frenéticamente, convirtiendo instantáneamente a los tres guerreros de nivel maestro en hombres en llamas. ¡Qué! Un grito de lamento salió de sus bocas. Especialmente cuando sus manos volaron en pedazos ahora y ahora las llamas quemaron sus heridas, dejaron escapar un fuerte sonido de lamento. Las llamas son realmente aterradoras. Incluso si son maestros guerreros, son golpeados directamente por las llamas sin la protección de la esfera. Incluso si su fuerza física es fuerte, no pueden soportarlo. Van van van. Y en este momento, Lin Shiu sostuvo la lanza en su mano y la apuñaló en un instante, matando directamente a los tres guerreros que gritaban y rodaban por el suelo. En este momento, el sistema en su cabeza también mostró un aviso de matar guerreros de nivel de maestro guerrero y ganar experiencia. Sin embargo, después de matar a estos tres guerreros maestros de nivel guerrero, la experiencia solo aumentó en un 0,5%. La actualización es cada vez más difícil. Boom, boom, boom. En este momento, toda la cueva comenzó a vibrar ligeramente. Algunas rocas cayeron, como si la cueva estuviera a punto de colapsar. Apresúrate. Quita primero los cristales impares de alto nivel, la cueva se derrumbará pronto. Los ojos de Lin Xiu cambiaron, luego habló directamente con Yupan y los demás. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, también reaccionaron rápidamente, corrieron directamente a la montaña de cristales extraños y comenzaron a guardar los cristales extraños en sus bolsillos. Joder, hay demasiados cristales, Or, por favor no colapses. Los ojos de Liu Pan se iluminaron y rápidamente puso los cristales impares de rango 9 y 10 en su bolsillo. Y Lin Shiu tampoco detuvo sus movimientos. A pesar de que el cristal extraño de rango 10 no es muy útil para él ahora, el cambio cuantitativo provoca un cambio cualitativo, así que sí, es mejor que nada. Ir. Pero cuando todos agarraron un puñado de hot Crystals y se los metieron en los bolsillos, cayó una enorme roca. Se estrelló pesadamente contra los cristales Oda pilados. Apresúrate. Lin Xiu también reaccionó en este momento y dijo. La roca en esta cueva no es una roca ordinaria. Por las peleas anteriores, sabemos que esta roca es extremadamente dura. Así que recién ahora ha comenzado a colapsar. Si estás presionado por dentro, no es tan fácil salir. Anki y los demás también reaccionaron muy rápido. En este momento, no podían preocuparse por estos extraños cristales y salieron corriendo de la cueva. ¡Bum, bum, bum! Después de que todos se agotaron, toda la cueva se derrumbó por completo en un instante. La enorme piedra bloqueó por completo la entrada de la cueva. Maldita sea, ¿está bloqueado? Después de salir corriendo, Liu vio esta escena y no pudo evitar decir en voz alta. Pero además de los cristales extraños, también había otros tesoros. Es realmente una pena. Esta es la roca Mao, que es muy pesada y, en este caso, no debería ser tan fácil levantarla para encontrar esos cristales extraños. En este momento, Anki también dijo un poco con pesar. Esos extraños cristales estaban en medio de las montañas. Tuvieron que usar máquinas grandes para excavarlos, de lo contrario es muy problemático. Olvídalo, de todos modos, lo más importante, he sacado los cristales O. Oh. Lin Xiu dijo en este momento. Así es, Lin Xiu tomó la mayoría de los cristales impares de rango 10 que estaban dentro, mientras que Liu Pan y los demás tomaron el resto. Mirando hacia atrás, puedes ver que muchos guerreros todavía están jugando con el cadáver de la bestia león de la llama furiosa. Su esqueleto. Hay guerreros que quieren deshacerse de él. Después de todo, el esqueleto de esta bestia evolucionada de nivel rey también es extremadamente poderoso para fabricar armas. Vamos rápido. Lin Shi echó un vistazo. Esas personas aún deberían estar persiguiéndolo, pero no se dieron cuenta de que simplemente dio la vuelta y regresó a la cueva. De acuerdo. Liu Pan y los demás asintieron y luego caminaron hacia el otro lado. Los guerreros de los alrededores miraron a Lin Shihui y a los demás, pero no se adelantaron para buscar problemas. Jajaja, ja, ja, finalmente salimos, esta vez la cosecha está bien. Después de caminar afuera, Liu Pan dejó escapar un suspiro de alivio y sacó varios cristales impares de rango 10 de su bolsillo y no pudo evitar sentirse gratamente sorprendido. Vamos a descansar aquí por un tiempo, ¿de acuerdo? Caminando hacia un lugar en el bosque más adelante, Anki dijo sin aliento: "Seguro". Lin Shiwa asintió, miró a su alrededor. El ambiente aquí aún debería ser muy seguro. Estoy agotado, hermano. Liu Pan se sentó en el suelo sin contemplaciones, apoyado contra el tronco de un enorme árbol detrás de él. Por cierto, hermano Lin, ese león de llamas furioso, ¿lo mataste? Después de descansar un rato, Lin Xiu parecía haber pensado en algo, luego miró a Lin Xiu y dijo en voz alta: "Es, acabo de hacer una matanza final." Lin Xiu pensó por un momento, luego sonrió. Si esos guerreros no hubieran atacado al Rajin Flamelion durante tanto tiempo y forzado a la bestia hasta el final, no habría podido matarlo tan fácilmente. En ese momento, sacó un poco de su bolsillo y sacó un cristal oz rojo fuego. Este cristal oz se veía muy extraño. Tenía un cuerpo rojo fuego a su alrededor y parecía un corazón. Este es el cristal extraño de nivel rey. Al ver esta escena, Anki y Qianlin no pudieron evitar exclamar. ¡Qué poderosa fluctuación de energía! Liu Pan no pudo evitar suspirar ahora. Los cristales extraños de las bestias evolucionadas de nivel rey son realmente extraordinarios. Con solo estar tan cerca, podías sentir las aterradoras fluctuaciones de energía. Hermano Lin, ahora es el momento en que la energía es más abundante. Si te lo tragas ahora, obtendrás la mayor cantidad de poder. Liu Pan dijo. Él estaba en lo correcto. Cuando acababan de extraer los cristales or, la energía contenida era la más fuerte, pero a medida que pasaba el tiempo, siempre se perdía algo de energía. No tienes que tragar. Lin Xiu negó con la cabeza. En este momento, Lin Xiu juntó las manos con el cristal impar de nivel rey en la palma de su mano y luego comenzó a absorber la energía del interior. No tienes que tragar. Al ver las acciones de Lin Xiu, Liu Pan no pudo evitar quedarse atónito. Después de todo, los cristales o de alto nivel solo pueden tragarse en el cuerpo para absorber todo el poder. En este momento, sonó un crujido, lo que hizo que Lin Xiu, que estaba a punto de absorber el poder de este cristal impar de nivel rey, frunciera el ceño. ¿Quiénes son? Liu Pan y los demás también escucharon el sonido obviamente. Estaban a punto de descansar, pero ahora todos recogieron sus armas. Lin Xiu también guardó el cristal extraño de nivel rey y miró hacia el frente, solo para encontrar un grupo de personas caminando hacia él. No esos guerreros Wang Kiansan. Pero algunos extraños. Y mirando la ropa de estas personas, no parecen personas que acaban de experimentar la batalla con Rajin Flamelion. Lo encontré. Está allá. Una fluctuación de energía tan fuerte y. Un joven, con un instrumento en la mano, parecía un poco emocionado y dijo en voz alta: ¿Quiénes son? Liu Pan frunció el ceño mientras observaba a estas personas acercarse. La familia Sol. En este momento, Anki y Qian Lin parecían conocer a esas personas, por lo que dijeron al unísono. El joven que caminaba al frente miró a Lin Shihu en este momento y dijo con gran sorpresa: Es él, el cristal o de nivel rey debería estar sobre él. Tan pronto como terminó de hablar, todos los guerreros detrás de él miraron a Lin Shihu. Había más de una docena de guerreros de nivel de maestro guerrero y los restantes eran guerreros en la cima del rango 9. Y al lado del hombre, había un anciano de pelo blanco. La fuerza de este anciano era aún más insondable. Lin -xiu frunció el ceño en este momento, luego inconscientemente usó el ojo analítico para investigar. En realidad descubrió que la fuerza de este anciano es del nivel del rey guerrero. Un guerrero del rey a nivel de guerrero. Sintiendo todo esto, las pupilas de Lin Shiu no pudieron evitar encogerse bruscamente. Esta es la primera vez que se encuentra con un guerrero del nivel de guerrero rey. La apariencia del anciano no tenía nada especial y su fuente de fuerza estaba restringida. Si no fuera por el ojo analítico de Lin Xiu, no habría forma de descubrir su fuerza. Chico, ¿tomaste el cristal o del Rajin Flame Lion? El anciano miró a Lin Xiu y dijo en voz alta sin ninguna expresión en su rostro. sanzi ¿eres tú? Antes de que Lin Xiu pudiera responder a sus palabras, Anki y Qianlin, que se pusieron de pie, miraron al joven frente a ellos y dijeron en voz alta. Oh, Anki y Qianlin el joven al que llamaron Sanzi también descubrió que Anki y Kian Lin estaban aquí y sus ojos mostraron sorpresa. Los ojos del anciano se entrecerraron en este momento. ¿La familia An y la familia Kian? ¿Qué deseas? En este momento, Anki miró a Sanfi y frunció el ceño ligeramente. Nada, solo quería ese cristal del Rajin Flamelion. Sanzi mostró una extraña sonrisa, luego se encogió de hombros y dijo. No tenemos ese tipo de cristal extraño. Qian Lin dijo a la ligera en este momento. Así es, no es asunto nuestro qué tipo de cristales estás buscando. Liu Pan también dijo en voz alta en este momento. Un. Um. ¿Estás tratando de mentirme? Mi sensor detecta claramente que este cristal OD está justo aquí. En él. En este momento, Sanzi levantó la cabeza, señaló a Lin Xiu y dijo con frialdad. El sensor de radar en su mano es capaz de detectar la existencia de los cuerpos de energía circundantes. Lin Shi usó este tipo de cosas cuando cazó el pájaro blanco de cristal de hielo en la tierra. Es solo que lo que San sostiene en su mano parece ser un poco más de alta tecnología. En este momento, las expresiones de Anki y Qian Lin se volvieron un poco feas. La gente de la familia San, al igual que su familia, también son de la ciudad de Kankyon y también son las más poderosas entre las cuatro familias principales de la ciudad de Kankyon. Ahora, si quiere arrebatarlo, las cosas serán problemáticas. ¿Qué deseas? Anki frunció el ceño y dijo. Ya que los conoces, entrega a los cristales hoy y el asunto está terminado. Sanxi dijo fríamente en este momento. De ninguna manera. Lin Xiu dijo directamente al escuchar las palabras de lin Xiu, la cara de sanzi de repente se volvió fea chico quién te crees que eres quién no se atrevería a dar lo que quería sanzi además no sintió lo poderoso que era lin Shiu. sanzi hizo un gesto a los guerreros a su lado en este momento estos guerreros se acercaron a lin Xiu. detener anki y Qianlin lin vieron esta escena y las expresiones en sus ojos cambiaron repentinamente Luego se pararon frente a Lin Shiru y miraron a Sanji. Los guerreros de los alrededores, incluida Sanji, no eran nada, pero sabían que la fuerza del anciano definitivamente no era ordinaria. La situación actual es muy peligrosa. Yo, yo, ustedes dos, al ver esta escena, Zi inmediatamente mostró una mirada de interés. ¿Podría ser el pastor de vacas que criaron? Ja, ja, ja. Él es nuestro maestro. Anki y Qianlin Lin dijeron con frialdad en este momento. Cuando Sanzi escuchó sus palabras, se quedó atónito por un momento y luego se rió a carcajadas. ¿Este niño? Puede que te engañen. No, no puedo, no puedo, me muero de la risa. Sanzi, que se había estado riendo salvajemente durante un rato, de repente contuvo su sonrisa y luego dijo con frialdad a los guerreros que lo rodeaban: Terriben a este niño por mí. Este cristal o de nivel rey debe ser obtenido. No hay nada que él no pueda conseguir. Esos guerreros ignoraron directamente a Anki y Qianlin y corrieron hacia Lin Shiu. Cuando Liu Pan vio esta escena, la expresión de sus ojos cambió repentinamente y quiso atacar con el hacha de doble filo en sus manos. Ustedes retrocedan. Pero en este momento, Lin Shiu dijo en voz alta. Tan pronto como Lin Xiu terminó de hablar, Liu Pan y los demás sintieron que venía una gran fuerza y sus cuerpos se retiraron directamente a la parte de atrás. Y Lin -xiu atacó con la lanza Dark Edge en su mano. Cortejando a la muerte. Al ver que Lin -xiu todavía se atrevía a pelear, San -Zi dijo con frialdad. Es solo que el anciano al lado de San -Zi frunció el ceño ligeramente en este momento. Claramente sintió que las fluctuaciones de fuerza de la fuente del cuerpo de Lin Xiu no eran fuertes, no como un guerrero fuerte, pero en este momento, podía sentirlo claramente. Cuando llegó, el poder de Lin -xiu parecía haber aumentado mucho en un instante. ¿Estás escondiendo tu fuerza? Varios guerreros maestros de nivel guerrero y los guerreros de rango máximo 9 corrieron hacia Lin Xiu en un ataque directo y estaban a punto de derribar a Lin Xiu. Lin Xiu resopló con frialdad y la lanza en su mano cortó directamente en el aire. Barrida limpia. Bam, bam, bam. Este disparo parece normal, pero las armas de estos guerreros fueron derribadas directamente por el poder aterrador. Las gargantas de varios guerreros fueron cortadas directamente y la sangre fue como si saliera de borbotones en un instante. Como una flor de ciruelo que florece en el aire. Cuando Sanzi vio esta escena, sus ojos se abrieron, su rostro lleno de sorpresa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede este niño tener una fuerza tan poderosa? Esto es simplemente una muerte instantánea. Ataque. Ataca ahora. En este momento, cuando la voz de Sanzi simplemente cayó, los guerreros restantes corrieron hacia Lin -Xiu en este momento. Ustedes retrocedan. Debido a la poderosa fuerza que mostró Lin -Xiu en este momento, estos guerreros usaron directamente esas poderosas habilidades en este momento. Cuando Lin -Xiu vio esta escena, la expresión de sus ojos cambió, luego dijo en voz alta. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Liu Pan y otros también sabían que si todavía estuvieran aquí sería una carga para Lin Xiu, por lo que retrocedieron en este momento. Boom, boom, boom. Las habilidades utilizadas por estos guerreros maestros de nivel guerrero son muy poderosas y en este momento el suelo circundante no puede evitar temblar. En el suelo aparecieron muchas grietas en un instante. Un. Um. Chico, cómo te atreves a luchar. Santi vio a Linshu usar directamente su esfera para bloquear estas habilidades y no pudo evitar burlarse. Es solo que los ojos del anciano a su lado cambiaron ligeramente. Porque la esfera que Xiu desplegó resultó ser de color rojo oscuro. Generalmente, las esferas con otros colores tienen otros atributos. Chicharrón. Las armas de algunos guerreros atacaron la esfera de Linshu y de repente estalló un sonido extraño. En la esfera de Lin Xiu, hubo muchos rayos extraños que estallaron directamente y luego se extendieron a sus cuerpos. Cuando esos relámpagos se extendieron por sus cuerpos, sus expresiones cambiaron ligeramente de repente. Porque sintieron oleadas de entumecimiento en sus cuerpos. Bum bum bum, y en este momento, Lin Xiu había agitado una vez más la lanza de en su mano. Los terroríficos pájaros en llamas estallaron en este momento. La temperatura de los pájaros en llamas era extremadamente alta y el sudor caliente apareció instantáneamente en la frente de San no muy lejos. Al ver que los pájaros en llamas estaban a punto de golpear los cuerpos de esos guerreros, en este momento, el anciano se movió zumbando. Sus movimientos fueron muy rápidos y al instante apareció frente a esos guerreros. Sin armas en sus manos, agitó sus manos para extinguir directamente los pájaros en llamas liberados por Lin Shiu. Al ver esta escena, la expresión de Lin Shiu cambió repentinamente. Lo que está sucediendo. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando en este momento, su propia llama fue extinguida directamente por este anciano. Debes saber que esos pájaros en llamas pertenecen al fuego del loto de fuego y su temperatura es extremadamente aterradora. Un montón de basura retrocede. El anciano dio una bebida fría en este momento y los guerreros que lo rodeaban retrocedieron rápidamente al lado de Sanzi. -Chi. Chico, ¿qué método usaste para ocultar tu fuerza? El anciano miró a Lin Xiu enfrente y dijo con frialdad. Su tono estaba lleno de orgullo. ¿Tengo que decírtelo solo porque lo preguntaste? Lin Xiu se burló. Tienes que saber que hay algunas personas en el mundo a las que no puedes permitirte ofender. El anciano parecía haber sabido durante mucho tiempo que Lin Xiu diría tal cosa, pero en este momento no estaba enojado y dijo con indiferencia. Tan pronto como terminó de hablar, la fuente de fuerza de su cuerpo se movilizó. Silbido. Antes de que Lin Xiu pudiera reaccionar, su cuerpo apareció frente a Lin Xiu. Es como la teletransportación. Auge. Levantó la mano y golpeó directamente, golpeando la esfera de Lin Xiu. Con un fuerte ruido, la esfera de Lin Xiu pareció temblar violentamente. En el momento siguiente, Lin Xiu salió volando. Maestro. Hermano Lin. Al ver esta escena, Liu Pan y los demás no pudieron evitar exclamar. La fuerza de este anciano es demasiado aterradora, Lin Xiu ya ha desplegado la esfera y pudo expulsar a Lin Xiu directamente. Auge. El cuerpo de Lin Xiu se estrelló contra el árbol gigante detrás, rompiendo el árbol gigante. Sin embargo, Lin Xiu rápidamente se levantó de nuevo. Aunque había una protección de esfera, Lin Xiu todavía sintió un impacto extremadamente poderoso. Su pecho estaba apretado, su garganta era dulce y al momento siguiente, se escupió una bocanada de sangre. Muchacho, entrega el artículo y te perdonaré la vida. El anciano miró a Lin Xiu y dijo con frialdad: En su opinión, aunque la fuerza de Lin Xiu es buena, en comparación con sus palabras, todavía hay una gran diferencia. La diferencia entre el rey guerrero y el maestro guerrero era enorme. Lin Xiu se burló y después de limpiarse la sangre de los labios, sacó el extraño cristal del Rajin Flamelion. Era un extraño de color rojo fuego y se veía muy hermoso. Eso es todo. Eso es todo. Es mío. Mirando el cristal rojo ardiente en la mano de Lin Xiu, San Zi dijo con entusiasmo. Tráelo. El anciano extendió su mano en este momento y dijo a la ligera. Desde su punto de vista, Lin Xiu debe haber admitido la derrota. Después de todo, frente al poder absoluto, no importa cuánto te resistas, es inútil. Pero en este momento, una mirada de desdén apareció en las mejillas de Lin Xiu. Sosteniendo el extraño cristal del Rajin Flamelion en su mano, lo tragó directamente en su boca. Trago. Al ver esta escena, sanxi se congeló. Y el anciano se quedó atónito. No esperaba que Lin Xiu se atreviera a tragar el extraño cristal directamente. Chico, cortejando a la muerte. El anciano miró las acciones de Lin Xiu y en este momento también estaba furioso. La fuerza de la fuente en el cuerpo se liberó y el suelo circundante pareció comenzar a vibrar. Silbido. Tan pronto como el anciano se movió, apareció nuevamente frente a Lin Xiu, levantando la mano para atacar el cuerpo de Lin Xiu. Sin embargo, Lin Xiu, que ya estaba preparado, siguió esquivando su cuerpo en este momento. La esfera aún permanecía. Debido a que la fuerza de este anciano es demasiado fuerte, si no hay protección de la esfera y recibe un puñetazo así, sus huesos se romperían. ¿Es esta la fuerza de un rey guerrero? Auge. Y cuando Lin Xiu estaba esquivando, también golpeó la esfera con el puño nuevamente. Con un fuerte ruido, el cuerpo de Lin Xiu de repente retrocedió varios pasos. Toda la esfera vibró violentamente. Este anciano es un boxeador. Y su fuerza sigue siendo muy poderosa, el poder de un golpe se sintió como si quisiera romper su esfera. Tío Ian, mácalo. Mácalo. En este momento, Sanzi gritó en voz alta con una cara espantosa: Voy a abrirlo. Saquen el cristal extraño. No pasó mucho tiempo después de que Lin Xiu devorara el cristal extraño, por lo que podría matar a Lin Xiu y tomar el cristal extraño que no había sido absorbido del cuerpo de Lin Xiu. Los ojos del anciano también estaban llenos de intenciones asesinas en este momento. Originalmente, incluso si Lin Xiu entregaba el cristal extraño, mataría a Lin Xiu, pero ahora las acciones de Lin Xiu lo han hecho revelar descaradamente una intención asesina aterradora. Cuando Anki y Qianlin vieron esta escena, no pudieron evitar preocuparse por Lin Xiu. Ese anciano era equivalente al guardaespaldas personal de sanfi y su fuerza estaba al nivel de un rey guerrero. Incluso un guerrero pico en el nivel de maestro guerrero no podría lidiar con él. No hay manera. En este momento, Anki mordió el labio ligeramente y luego sacó un objeto extraño de su mochila. Y luego tíralo directamente al aire en el siguiente momento. Aunque. En este momento, hubo un gran sonido en el aire, como la explosión de fuegos artificiales. ¿Estás llamando a alguien? Cuando Santi vio esta escena, la expresión de sus ojos cambió ligeramente, luego miró a Anki y dijo: Así que lo que? Anki se burló. Esto se lo dio su padre. Cuando esté en peligro, siempre que usa esta cosa, su padre enviará a alguien para rescatarla después de todo después de venir aquí a practicar esta vez la gente de su familia todavía está muy preocupada por ella y si vinieran yo lo maté no tú sanfi dijo con una mueca no creía que la familia an se atreviera a devolverse contra ellos por un extraño al escuchar las palabras de sanfi los ojos de anki se volvieron un poco feos sanfi tenía razón a papá probablemente no le importe y antes de que lleguen este niño ya debería estar muerto Tan pronto como Sanzi terminó de hablar, Lin Xiu, que había estado esquivando al otro lado, fue tomado por sorpresa y fue atacado nuevamente por el anciano. Esos arcos en la esfera de color rojo oscuro parecían no tener efecto en el anciano. Permitió que el rayo fluyera sobre su cuerpo y sus movimientos aún eran suaves. ¿Crees que estarás bien solo porque desplegaste la esfera? Supongo que no has experimentado cuando tu esfera se rompe, ¿verdad? El anciano miró a Lin Xiu, quien recibió un fuerte golpe y se estrelló contra la espalda. La fuerza del cuerpo del anciano se movilizó y los músculos de todo su cuerpo parecían haberse hinchado mucho. No parecía un anciano en absoluto. El nivel del rey guerrero es de hecho un poco fuerte. Lin Xiu miró hacia el lado opuesto, como si jugara un juego, el anciano se acercó lentamente a su lado, sus ojos no solo no tenían miedo sino que estaban llenos de intención de lucha. ¿U? Lin Xiu respiró hondo y en este momento, sin la menor vacilación, utilizó directamente las habilidades del sistema. Reiniciar. Restablece la habilidad furia que se usó antes. Al momento siguiente, usa furia directamente. Con el uso de la habilidad, toda la fuerza de Lin Xiu pareció haber sufrido cambios que sacudieron la tierra en un instante. Cuanto más fuerte sea la fuerza original, más obvio será el efecto de furia. En este momento, Lin Xiu podía sentir claramente que su poder estaba creciendo locamente. Esta vez, antes de que el anciano pudiera atacar, Lin Xiu ya había atacado con su larga lanza. Cortejando a la muerte. Sanzi vio que Lin Xiu no esquivaba y, en cambio, atacó directamente con la lanza en la mano. En su opinión, no importa cuán fuerte sea Lin Xiu, solo es un guerrero al nivel de maestro guerrero. En cuanto al anciano en el nivel King Warrior, se puede decir que puede aplastar directamente a Lin Shiu. El anciano originalmente pensó lo mismo que Sanzi, pero cuando Lin Shiu lo apuñaló con una lanza, las pupilas de sus ojos no pudieron evitar encogerse. Debido a que el disparo que Lin Shiu apuñaló fue muy rápido, la velocidad fue terriblemente rápida. Auge. Y cuando la lanza apuñaló, hubo un sonido silbante obvio en el aire. El anciano no recibió directamente el golpe, sino que lo esquivó directamente. Un. Um. Lin Xiu resopló con frialdad, sin el menor estancamiento en sus movimientos. Agitó la lanza que en su mano y continuó atacando al anciano. ¡Wosh! ¡Wosh! La lanza larga que fue apuñalada se convirtió en cientos de miles en un instante. Este viejo no tuvo oportunidad de esquivar en absoluto. ¡Bang! 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 Al mismo tiempo, una esfera verde se desplegó en un instante. Bloqueando los ataques de Lin Xiu. Se vio obligado a desplegar la esfera. Al ver esta escena, la gente de alrededor no pudo evitar sorprenderse. Este anciano es un guerrero al nivel del rey guerrero. Lógicamente hablando, debería poder matar fácilmente a Lin Xiu. Pero en este momento, Lin Xiu lo obligó a usar esfera. Y después de una mirada más cercana, la ofensiva de Lin Xiu no se detuvo en lo más mínimo y golpeó su esfera sin parar. Una fuerza aterradora siguió impactando en la esfera, causando que el cuerpo del anciano se retirara continuamente. Tío Ian. Al ver esta escena, Sansi no pudo evitar rugir en voz alta. ¿Quieres morir? El anciano también estaba enojado en este momento. Él, un guerrero al nivel de King Warrior, fue obligado a tal nivel por un joven como Lin Xiu. Para él, fue una pena. En este momento, su rostro también se volvió horrible. Sin volver a esquivar, levantó la mano y golpeó la lanza que Lin Shihu había apuñalado. Cuando su puño se balanceó, un rayo aterrador se reunió en todo el puño. El poder de este rayo es muy aterrador, en este momento el aire circundante parece estar chamuscado. Explosión de rayo divino. El anciano rugió y cuando el puño y la lanza chocaron, un rayo extremadamente aterrador brilló y explotó. Algunos árboles enormes parecían haber sido golpeados por un rayo y todos estaban chamuscados. Sanzi también se sobresaltó y esquivó rápidamente en este momento. Y el cuerpo de Lin Shiu salió volando como una cometa con una cuerda rota. Esas aterradoras luces eléctricas azules cubrieron el cuerpo de Lin Shiu en el momento siguiente. En este momento, Lin Shiu sintió que su cuerpo estaba un poco dolorido por la luz eléctrica. Era alguien que podía soportar la electricidad de alto voltaje, pero ahora fue sorprendido por este tipo de relámpagos, lo que provocó que su cuerpo sintiera un dolor agudo, lo que muestra el horror de esta electricidad. ¿Por qué? ¿No crees que realmente puedas vencerme, verdad? En este momento, el anciano miró a Lin Xiu, quien fue golpeado por sus habilidades y dijo con frialdad. Pero en este momento, Lin Xiu, que había caído al suelo, se levantó de nuevo en este momento. Al ver esta escena, la expresión en los ojos del anciano no pudo evitar cambiar. ¿Este niño, en realidad? El cuerpo de Lin Xiu estaba cubierto de aterradoras luces eléctricas, todas causadas por la habilidad del anciano. Pero aún así, Lin Xiu parecía estar bien y se puso de pie nuevamente. A continuación, es mi turno. Al ver a Lin Xiu levantarse de nuevo, la expresión en los ojos del anciano no pudo evitar cambiar. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Todavía es capaz de ponerse de pie ahora? ¿Eh? Lin Shiu respiró hondo y, al momento siguiente, esos rayos en su cuerpo comenzaron a desaparecer lentamente. El poder de Ki Warrior es realmente fuerte. En este momento, Lin -shiu apretó la lanza Dark Age en su mano y la lanza pareció sentir la intención de lucha de Lin -shiu y tembló. La fuerza fuente de todo el cuerpo se movilizó en este momento. Silbido. Cuando la figura de Lin se movió, el cuerpo de Lin Shiu corrió hacia el anciano. Y en este momento, el cuerpo parecía estar tragando inconscientemente la energía de los extraños cristales del Rajin Flamelion. Los meridianos del cuerpo parecen haberse vuelto incomparablemente calientes debido a la absorción de la energía de este extraño cristal. 1. Um. El anciano vio que Lin Shihu en realidad se apresuró con una mueca en su rostro. Su cuerpo, en este momento, estaba lleno de luces eléctricas parpadeantes. Estos relámpagos son mucho más aterradores que los relámpagos que poseía Lin Xiu en sus habilidades anteriores. En este momento, cuando estos relámpagos aparecieron alrededor de su cuerpo, el suelo circundante fue quemado por el relámpago. Wash wash. La lanza de Lin Xiu continuó apuñalando, pero el anciano no solo no la esquivó, sino que también agitó el puño y cargó directamente contra la lanza de Lin Xiu. Mirando más de cerca, puedes ver que el anciano ya tenía guantes en los puños. Debido a este guante y la fuente de fuerza del anciano sobre él, incluso si su puño golpeara directamente la lanza en la mano de Lin Xiu, aún estaría bien. Por el contrario, fue Lin Xiu quien cargó con una lanza, pero en este momento sintió que su cuerpo se sacudía hacia atrás. ¡Qué fuerza poderosa! Pero aún así, Lin Xiu siguió atacando. Cortejando a la muerte. Al ver que Lin Xiu se atrevió a continuar atacando, el anciano fue provocado y un rayo aún más aterrador salió de su cuerpo, atacando frenéticamente a Lin Xiu. Además, la luz eléctrica de su puño golpeó el cuerpo de Lin Xiu en el momento siguiente. Chicharrón, este rayo aterrador hizo que el cuerpo de Lin Xiu sintiera un dolor agudo. Energía detectada, el sistema engulf está en pero al mismo tiempo que estos rayos aterradores golpearon el cuerpo de Lin Xiu, también se activó la habilidad engullir del sistema. Muchas veces, la habilidad engullir se activa automáticamente y Lin Xiu no lo notó antes. Ahora, si observa más de cerca, puede encontrar claramente que esta habilidad engullir se ha convertido en LV8, lo que significa que ahora es el nivel 8. Puede absorber el 10% de la energía y convertirla en experiencia. En otras palabras, el 10% de la energía de los rayos que recibió fue absorbida directamente. Entonces, aunque el rayo fue aterrador, todavía estaba dentro del rango que Lin Xiu podía soportar. ¿Quién es este anciano? Al ver la batalla, Liu Pan no pudo evitar sudar por Lin Xiu. El rayo lanzado por este anciano fue realmente aterrador, especialmente en el suelo donde se encontraba. Debido a este rayo aterrador, quedó completamente ennegrecido por la electricidad. Yan Yongxin es el rey guerrero que tiene el sobrenombre de Rey Rayo. En este momento, dijo Anki con una expresión de disgusto en su rostro. Se puede decir que la aparición de un guerrero de nivel rey tan poderoso es muy peligrosa para la situación de Lin Xiu. Miró hacia el otro lado, pero sus refuerzos aún no habían llegado. San y los demás, naturalmente, no se atreven a hacerles nada, pero Lin Xiu. Boom, boom, boom. A medida que la batalla se volvía más y más intensa, las siluetas de los dos parecían haberse convertido en sombras y era imposible ver con claridad. Había muchos relámpagos aterradores estallando en el aire y el aire circundante parecía tener un olor a quemado. ¡Qué poder aterrador! En este momento, Sanzi también mostró una sonrisa maliciosa, como si Lin Shiu definitivamente fuera a morir. Pero solo Ian Yongxin, que estaba luchando contra Lin Xiu, sabía que aunque su ofensiva era muy feroz, parecía que todavía no podía matar a Lin Xiu directamente. ¿Qué está pasando exactamente? La cara de Ian Yongxin se ha vuelto un poco desagradable. Sus ataques se sentían como si estuvieran bloqueados por una fuerza invisible y el poder de su ataque era solo promedio. Entonces parece haber atacado muchas veces, pero no fueron ataques realmente efectivos. Lo que no sabía era que este era el efecto del título del maestro guerrero de Lin Xiu, con un 30% de posibilidades de resistir el 50% del daño. Esto puede considerarse como una habilidad con muchos errores. Dragón Celestial destroza la ciudad. En este momento, cuando Lin Xiu resistió una vez más el ataque del hombre y atacó directamente. Auge. En el momento en que la lanza Darker G perforó, una gran cantidad de materia negra se reunió repentinamente en un dragón gigante, que mordió directamente su cuerpo. Habilidad insignificante. Ian Yongxin rugió enojado y de repente aparecieron un par de enormes manos relámpago, desgarrando al dragón en pedazos. Al mirar esta escena, las pupilas de los ojos de Lin Xiu no pudieron evitar encogerse. El poder de este tipo es realmente demasiado aterrador. ¿Su dragón celestial destroza la ciudad? ¿Se rompió así? Un. Um. En este momento, Yan Yongxin resopló con frialdad, con una sonrisa en su rostro, como si su cuerpo se teletransportara a la espalda de Lin Xiu y la enorme mano del rayo pellizcara directamente la cabeza de Lin Xiu. Auge. Al momento siguiente, la cabeza de Lin Xiu fue aplastada. Hermano Lin. Maestro. Mirando esta escena, Liu Pan y los demás gritaron en voz alta en este momento. No podían creer que Lin -Xiu fuera asesinado así. Está bien, llévate todos los cristales extraños. En este momento, San Zi volvió la vista hacia el frente y dijo con una gran carcajada. Pero los ojos de Yan Yongxin se volvieron hacia el otro lado, como si estuviera buscando algo. ¿Y el cuerpo de Lin -Xiu realmente desapareció? Como si se convirtiera en humo, desapareció en un instante. Esto, Liu Pan estaba muy emocionado y quería cortar a Lin Xiu con el hacha en ambas manos, pero en este momento, descubrió que el cuerpo de Lin Xiu, como el humo de una explosión, había desaparecido. El maestro no está muerto. En este momento, Qian Lin miró hacia el otro lado y pudo ver claramente dónde estaba Lin Xiu allí. Lin Xiu se quedó en el lugar y no parecía afectado. Espera, ¿por qué hay otro hermano Lin aquí? En este momento, Liu Pan vio aparecer a Lin Xiu del otro lado. ¿Qué está pasando exactamente? No y además, hay otro maestro. Los ojos de Anki se abrieron. Todos quedaron atónitos, porque tres lin aparecieron en tres direcciones por aquí. Cada lin parece ser real y es imposible distinguir lo real de lo falso. ¿Qué está pasando exactamente? Sanji originalmente se estaba riendo, pero en ese momento la sonrisa se congeló. Los guerreros detrás de él tienen expresiones increíbles en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué aparecieron de repente tres personas idénticas? Hmph. ¿Crees que jugar trucos funcionaría? Ian Yongxin sin dijo con una mueca en este momento. De estos tres, uno debe ser falso. El falso no puede tener el mismo poder que el real. Con este pensamiento, miró directamente a los tres Lin -xius. ¿Cómo puede ser? Pero en este momento, las pupilas de sus ojos se contrajeron repentinamente porque claramente sintió que el poder de los tres Lin Xiu parecía ser el mismo. Las fluctuaciones de la fuerza de la fuente no fueron fuertes. ¿Cómo él hizo eso? En este momento, Lin Xiu entrecerró los ojos. Efectivamente, a medida que aumentaba su nivel, las habilidades del sistema también se optimizaban. Mientras no lo haya atacado todavía, no puede detectar su habilidad de disfraz. Sin embargo, usó mirror image como sustituto antes, era raro usar el clon directamente. Silbido. Al mismo tiempo, los tres Lin Shiu agitaron sus lanzas al mismo tiempo y luego señalaron a Ian Yongxin allí. El rostro de Ian Yongxin se volvió sombrío. Ahora, realmente no tiene forma de juzgar cuál es el verdadero Lin Xiu. Chicharrón. Pero en ese momento, toda la energía de su cuerpo se movilizó. Hubo un sonido como frijoles fritos. En ese momento, con su fuerte rugido, una gran cantidad de rayos brotaron de su cuerpo. Entonces date prisa. Tres rayos muy aterradores impactaron directamente a Lin Xiu en tres direcciones. Los ojos de Lin Xiu cambiaron ligeramente. En este momento, en lugar de esquivar, cargó directamente contra Ian Yongxin. Y al mismo tiempo que golpeó el pasado, una esfera instantáneamente se desplegó alrededor de su cuerpo. Esos rayos que golpearon la esfera no parecieron matar a Lin Xiu. Wash, wash. Al mismo tiempo, la lanza Dark sostenida por Lin Xiu también apuñaló. Maldita sea. Al ver esta escena, la expresión en los ojos de Ian Yongxin no pudo evitar cambiar ligeramente. Una vez más, desplegó su esfera. Su fuente de fuerza era muy aterradora. En este momento, mientras se desarrollaba la esfera, el grosor de esta esfera también era extraordinario. Los tres ataques de Lin Xiu golpearon su esfera en un instante. Auge. Con un sonido sordo, dos Lin Shius fueron destruidos directamente por el aterrador rayo que lanzó Yan Yongxin hace un momento. Así que tú eres el verdadero. Yan Yongxin miró a Lin Xiu frente a él y dijo con una sonrisa. Lin Xiu originalmente quería atacarlo mientras no había reaccionado, pero ahora solo desplegó la esfera, lo que dejó a Lin Xiu un poco indefenso. La esfera de este rey guerrero no fue tan fácil de romper. Maldita sea, Lin Xiu no pensó en eso en este momento. Vete al infierno. En este momento, Yan Yongxin rugió con fuerza y, Lin Xiu sintió un sonido de Fitzhifi detrás de él. Las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente y cuando se dio la vuelta abruptamente, vio dos enormes manos relámpago que aparecían en el aire detrás de Lin Xiu. Antes de que Lin Xiu pudiera esquivar, estas dos aterradoras manos de rayos gigantes presionaron el cuerpo de Lin Xiu contra el suelo. Auge, en este momento, todo el suelo hizo un fuerte ruido. Mueres por mí. Yan Yongxin sonrió y agitó su mano para atacar a Lin Xiu, quien fue presionado contra el suelo por la enorme mano del rayo. Ahora, incluso si Lin Xiu usa esfera, no había forma de escapar. Un guerrero de nivel maestro guerrero no pudo resistir su fuerza. Jeje, si yo muero, él también morirá. Pero justo cuando estaba a punto de golpear a Lin Xiu en el suelo, escuchó una voz que salía de la boca de Lin Xiu. ¿De qué está hablando? Ian Yongxin frunció el ceño, pero el puño en su mano todavía estaba a punto de golpear el cuerpo de Lin Xiu. Tío Ian. En el momento en que su puño lleno de rayos aterradores estaba a punto de golpear a Lin Xiu, se oyó una voz. Las pupilas de Ian Yongxin se encogieron ligeramente, luego miró hacia atrás y pudo ver claramente dónde estaba Sanzi. Pero el estado de Sanzi era muy extraño. Una matriz tridimensional cuadrada y translúcida en realidad cubría su cabeza. Si me atacas, él también morirá. Lin Xiu dijo a la ligera. Su cuerpo fue presionado contra el suelo por dos manos gigantes de rayos extremadamente grandes y aterradoras, incapaces de moverse en absoluto. Una gran cantidad de rayos golpeó el cuerpo de Lin Xiu, lo que provocó que Lin Xiu sintiera que todo su cuerpo sufría un gran dolor. Pero de la misma manera, la habilidad de engullir también estaba siendo activada. El 10% de estas energías fueron absorbidas y convertidas en la experiencia de Lin Xiu. La barra de experiencia también aumentaba lentamente en este momento. Un. Um, es solo un pequeño truco y, dijo Ian Yongxin con una sonrisa burlancia. Pero justo cuando terminó de hablar, un hombre junto a Sanzi, cuya cabeza también estaba cubierta por una matriz cuadrada, abrió los ojos al instante. Al momento siguiente, toda la matriz se hinchó y explotó. Auge. Después de que le volaron la cabeza, la sangre salpicó por todas partes y todo el cuerpo cayó directamente al suelo. Cuando el nieto del lado vio esta escena, sus ojos estaban llenos de horror. Quería luchar, pero descubrió que la matriz cuadrada no se movía en absoluto. Cuando Ian Yongxin vio esta escena, la mirada en sus ojos se volvió extremadamente fea. Encontró la marca en la frente de Lin Xiu. Impresión de patrón negro, marca de origen espacial. El poder de este tipo de marca de origen era demasiado extraño, se podría decir que es la marca de origen más misteriosa. Inesperadamente, este niño se dio cuenta de este tipo de marca de origen. No estaba al lado de Sanzi, pero la cabeza de Sanzi probablemente explotaría como el guerrero en este momento. En este momento, las dos manos de rayos gigantes comenzaron a desaparecer lentamente. Y Amyung-Sin también dejó de usar su poder. Lin Xiu se levantó directamente, sosteniendo la lanza al arqueje y lo miró sin miedo en absoluto. Quita esta cosa. Yan Yongxin miró a Lin Xiu y dijo con voz profunda: ¿Crees que es posible ahora? Lin Xiu entrecerró los ojos y luego dijo a la ligera: Chico, ¿crees que realmente no me atrevo a matarte? La cara de Yan Yongxin se volvió extremadamente fea. ¿Realmente no te atreves? Lin Xiu dijo a la ligera. Después de escuchar lo que dijo Lin Xiu, la expresión de su rostro se volvió aún más horrible. ¿Qué deseas? Se quedó callado por un momento, pero Ian Yongxin habló con Lin Xiu. Una vez que te mantengas a 10 metros de distancia, el poder será demolido instantáneamente. Lin Xiu dijo rotundamente. Ian Yongxin era demasiado fuerte y ni siquiera usó la energía de su marca fuente. Si continuaban peleando, sería malo para él. Además, el efecto de ida no duraría más. Pronto desaparecería. Disparates. Cuando Ian Yongxin escuchó lo que dijo Lin Xiu, se rió. ¿Cómo sabría que jugarías conmigo mientras salgo? Entonces, consideraríamos que el trato se rompió, ¿verdad? Lin Xiu respondió con voz tranquila mientras extendía su mano derecha y agarraba algo en el aire. Tío Ian. Sálvame. Por favor. Sanji miró el cubo que estaba justo encima de su cabeza a medida que se hacía más grande. De repente recordó al hombre a su lado que se convirtió en cenizas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Ian Jung sin se dio la vuelta en estado de shock cuando notó lo que estaba sucediendo y tenía una mirada severa en su rostro. Este mocoso tan cruel. Vamos, gritó Ian Yongxin. Diez segundos. Si no te vas en diez segundos, me desharé de él. Entonces, Lin Xiu les advirtió una vez más. Vamos. Yan Yongxin gritó una vez más y se fue con Sanci y el resto detrás de él. Mientras Sanci salía del lugar, el cubo todavía estaba justo sobre su cabeza. No ha desaparecido como se mencionó. Uh. Cuando se fueron, Lin Xiu de repente se sintió débil y cayó al suelo. El efecto de raje pronto desapareció y las consecuencias lo golpearon de inmediato. Hermano Lin. Maestro. Liu Pan y el resto también corrieron hacia él. Estoy bien. Solo necesito tomarme un descanso. Lin Shi los tranquilizó, pero se veía extremadamente pálido. Ese hombre de hace un momento era un rey guerrero, Liu Pan también parecía indignado. ¿Quién hubiera pensado que habría un rey guerrero aquí? Cuando pensó en el rayo aterrador que se liberó del cuerpo de ese hombre, Liu Pan no pudo evitar temblar. ¿Pero, ¿realmente se irán? Por supuesto. Yan Yongxin es el protector de Sanzi. Si Sanzi dice algo, los de la familia San vendrán tras él. Anki asintió con la cabeza mientras explicaba al grupo. Pero, tan pronto como terminó su oración, pudieron escuchar pasos que se dirigían hacia ellos. Cuando escucharon los sonidos, todos se sorprendieron. ¿Será que están de vuelta? La pupila de Lin Xiu se encogió por la sorpresa. Estaba en su punto más débil ahora ya que no tenía fuerza en absoluto. Unki. Todos estaban tensos por lo que estaba a punto de suceder cuando un fuerte grito llamó a Anki. Cuando escucharon la voz, apareció una sonrisa en el rostro de Anki. Hermano. Estoy aquí. El hermano de Ki. Lin Shio estaba atónito, pero de repente se sintió abrumado por una fuerte sensación de fatiga. Todo frente a sus ojos se volvió y se durmió. Mientras luchaba contra el rey guerrero hace un momento, hubo algunos rayos que tenían características únicas y también causaron un número en Lin Xiu. Especialmente cuando hubo secuelas adicionales de raje, el cuerpo de Lin Xiu estaba en su etapa más débil y se vio aún más afectado por esos rayos. Después de un tiempo, Lin Xiu finalmente abrió los ojos. Se dio cuenta de que estaba acostado en una cama. Mmm. Lin Xiu frunció el ceño mientras intentaba refrescar sus recuerdos de ayer. La fuerza del rayo del rey guerrero estaba en otro nivel y había veneno de rayo incorporado en él. Cuando el efecto posterior de raje finalmente lo golpeó, el veneno finalmente entró en su cuerpo, lo que provocó que se desmayara. Miró a su alrededor y notó que no era una habitación enorme, pero estaba llena de todo tipo de equipos de alta tecnología de apariencia peculiar. ¿Dónde estaba esto? Estaba mirando cuidadosamente a su alrededor y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio su lanza Darker G colocada justo al lado de su cama. Jipk. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Un hombre un poco más gordo entró por la puerta. Hermano Lin, ¿estás despierto? Observó bien al hombre y vio que era Liu Pan. Lin Xiu parecía un poco sorprendido. Asintió con la cabeza y dijo: ¿Dónde estamos? Esta es la casa de Anki. Liu Pan le dijo a Lin Xiu. Después de escuchar la respuesta de Liu Pan, Lin Xiu finalmente recordó que Anki había enviado una señal en el bosque, razón por la cual su familia venía a salvarla. Como se había desmayado después de eso, los llevaron de regreso a la casa An. Entonces, ¿estás diciendo que estamos en la ciudad de Kankyon? Lin Xiu pareció recordar algo cuando le preguntó a Liu Pan. Caminó hacia la ventana y después de abrir las cortinas, pudo ver claramente los enormes edificios elevados en la distancia. Los diseños de los edificios aquí eran extraños y se veían muy futuristas. En cuanto a su habitación, estaba ubicada en un piso alto, por lo que podía ver todas las vistas debajo de él. Después de salir de la habitación, se dirigió al patio que estaba debajo de su habitación. Fue entonces cuando vio a Anki balanceándose alrededor de la lanza, practicando sus habilidades con la lanza. Mientras Lin Xiu y Liu Pan caminaban hacia ella, Anki notó que alguien estaba detrás de ella y rápidamente se dio la vuelta. Maestro. Al ver que era Lin Xiu, pareció sorprendida. ¿Ya estás entrenando tan temprano en la mañana? Lin Xiu sonrió mientras preguntaba. Sí. ¿Te sientes mejor ahora? Anki asintió con la cabeza mientras le respondía. Yo también estoy bien. Lin Xiu sonrió. Entonces, esta es la ciudad de Cangqiong? Es. Eh, maestro, ¿está despierto? Justo en ese momento, Qian Lin también entró en la habitación. Oye, estás siendo demasiado. Ninguno de ustedes preguntó si estaba bien. Liu Pan frunció los labios. Anki le sacó la lengua a Liu Pan y lo dejó aún más sin palabras. ¿Esos hombres vinieron tras nosotros? Lin Xiu pensó en algo y rápidamente preguntó al resto de ellos. Santi era de la familia San y ellos también eran de la ciudad de Canción. HMPH. No creo que tenga las agallas para hacerlo. Anki se burló. En la ciudad de Canción, las cuatro grandes familias se restringen entre sí. Aunque la familia San es una de las más fuertes, no se atreverían a desafiarnos directamente. Qian Lin explicó la situación. Lin Shiwu entrecerró los ojos. Es posible que no acudan a él, pero él mismo podría acudir a ellos. Mientras pensaba en lo que sucedió ayer, Lin Xiu inconscientemente emitió una aura asesina. Si no tuviera suficiente fuerza ayer, no solo perdería el cristal impar de grado rey, sino que también habría perdido la vida. Bien. Cuando se desmayó, su cuerpo parecía haber absorbido todo el cristal impar de grado rey. Se tomó el tiempo para sentir lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. La fuerza dentro de su cuerpo aún no se ha recuperado de la noche anterior y todo su cuerpo todavía se siente débil y liviano. Inconscientemente entró en el sistema dentro de su mente. Lin Xiu pudo ver que su barra de progreso Exp estaba llena en un 60%. Ya ha absorbido el cristal impar de grado Rey y aún no fue suficiente para pasar a otro nivel. Lin Xiu se sintió un poco deprimido, sin embargo, dado que ya había subido muchos niveles anteriormente, cada vez le resultaba más difícil subir de nivel. Fati, cuando nos vamos a la ciudad de Feng. Cuando salió de su sistema, Lin Xiu le preguntó a Liu Pan. Falta alrededor de un mes antes del partido. Debería tomar alrededor de dos semanas para que lleguemos allí. Liu Pan lo pensó antes de decírselo a Lin Xiu. MMM, Lin Xiu pensó para sí mismo que ahora puede ser más fuerte, pero aún así no sería suficiente para luchar contra ninguno de los reyes guerreros. Además, no podría usar rabia todo el tiempo. Esto se debió a que si no mataba a la otra parte antes de que se acabara raje, estaría en un gran problema. Bien. Qianlin y Anki, ¿les gustaría aprender mis habilidades de guerrero? Lin Xiu lo pensó antes de preguntarle a Anki y Qianlin. Por supuesto. Cuando escucharon lo que preguntó Lin Xiu, sus ojos se iluminaron con esperanza. Ya no podían ocultar la emoción en sus rostros mientras asentían rápidamente con la cabeza. La forma en que Lin -Xiu había estado usando su lanza fue interesante, ya que nunca habían visto una habilidad guerrera como esta. ¿Tienes una tarjeta de habilidades de guerrero? Lin -Xiu les preguntó a ambos. La tarjeta a la que Lin -Xiu se refería ahora no era la habitual que usaban. Era uno donde estaba vacío sin información sobre él. Sí. Anki asintió con la cabeza y dijo, dame un minuto. Lo conseguiré. Lin Xiu miró a Anki mientras salía corriendo y él no pudo evitar reírse. El sistema de aprendices no sería tan fácil como esto. Lin Xiu también notó que después de tomarlos como su aprendiz, su información también estaba en su sistema. Además de sus nombres, había otra barra de progreso. Eso era peculiar ya que no tenía idea de lo que era. ¿Yo? ¿Eres el tipo llamado Lin Xiu? Justo cuando Anki se fue, otro hombre entró en la habitación y preguntó por Lin Xiu. Lin Xiu se dio la vuelta y vio a un hombre vestido con ropa lujosa. Su rostro se parecía a Anki y apuntaba a Lin Xiu con una lanza en la mano. El hermano de Anki, Anru. Qian Lin le dijo suavemente a Lin Xiu. Anru, ¿por qué suena como el nombre de una niña? Lin Xiu se sorprendió cuando dijo inconscientemente: Mocoso. ¿A quién te referías como niña? Ruo tenía una audición excelente y cuando escuchó lo que dijo Lin Xiu, lo miró con ira. Si uno miraba más de cerca, se veía hermoso. Si tuviera ropa femenina, definitivamente también sería una belleza. Escuché que mi hermana y Qian son aprendices tuyos para aprender a pelear con una lanza. Desde mi punto de vista, no eres nada. An Ruo todavía estaba señalando su lanza a Lin Shiyo mientras decía en un tono frío: ¿Un Ruo? Qian Lin quería decir algo, pero An -Ru habló en su lugar. Qian Lin, sal del camino. Revelaré a este estafador primero un guerrero como él, ¿cómo es que es lo suficientemente bueno para ser tu maestro? Cuando llegó ayer, se encontró con Lin Xiu, que ya se había desmayado. Además, Lin Xiu ya había activado Disguisei, por lo tanto, podía sentir que Lin Xiu no era tan fuerte. Con esas habilidades, terminó siendo un maestro tanto para Anki como para Lin. Sin embargo, desde su perspectiva, Lin Xiu era solo un mentiroso que era bueno con sus palabras. Probemos entonces. Liu Pan miró a Anru y dijo de manera burlancia. Esto se debió a que sabía que Lin Xiu tenía una habilidad especial para ocultar sus habilidades. Con solo sentirlo, nadie sería capaz de decir la verdad. HMM, ¿te gustaría probarlo entonces? Lin Xiu sonrió mientras le preguntaba a la otra parte. HMPH. Anru se burló y con la lanza en la mano, inmediatamente la empujó hacia Lin Xiu. Lin -Xiu permaneció inmóvil en el mismo lugar y cuando la lanza de Anru estaba a punto de alcanzarlo, la lanza de Lin -Xiu apareció repentinamente en su mano y bloqueó el ataque que venía de Anru. Resonar. Con un ruido fuerte y claro, la lanza en su mano cayó de la mano de Anru. La mirada en sus ojos cambió. Esto se debió a que sintió claramente que las habilidades de Lin -Xiu eran débiles. Si el guerrero tuviera una fuente de energía más profunda, sus habilidades y campo fuente serían mucho más fuertes. Podía sentir claramente que el movimiento de la fuente de energía alrededor de Lin Shiu era leve, pero por ese pequeño ataque de hace un momento, era obvio que Lin Xiu tenía una energía realmente fuerte. Antes de que pudiera reaccionar, la lanza de Lin Shiu ya venía hacia él. HMPH. Pequeños trucos sucios. Al ver cómo la lanza de Lin Xiu venía hacia él, An-Ru se burló. Justo cuando estaban a punto de tener una pelea de combate cuerpo a cuerpo, se dio cuenta de que la lanza de Lin Xiu se había dividido repentinamente en cientos de lanzas. El aire a su alrededor se llenó de repente con muchos ruidos explosivos. Inicialmente, pensó que todas estas lanzas eran solo figuras, pero no pensó que estas lanzas fueran reales. Esto fue lo que emitió todos los ruidos explosivos en el aire. Yuan. Rudo no tenía otra opción gritó internamente y tuvo que soltar su yuan. Todas las lanzas que vinieron de Yinxiu aterrizaron encima de su yuan. Aunque logró bloquearlos con el yuan, las lanzas eran tan fuertes que empujaban a Anru hacia atrás. Su fuerza era demasiado fuerte. Con long, al momento siguiente, hubo un fuerte explosivo y su cuerpo salió volando inmediatamente hacia atrás. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás y estaba preparado para bloquear más ataques de Lin Xiu, pero luego se dio cuenta de que Lin Xiu no continuó. Perdiste. Lin Xiu se paró en el suelo y dijo sin rodeos. ¿Qué quieres decir? Después de escuchar lo que dijo Lin Xiu, su expresión cambió y le preguntó. Lin Xiu no dijo nada y solo lo miró con un toque de interés en sus ojos. An Ruo se sintió provocado. Justo cuando estaba a punto de moverse, se dio cuenta de que había grietas por todo su Yuan. ¿Qué tierra está pasando? Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, su pupila se encogió sin control. ¿Puede ser esto? Mientras se calmaba, de repente pensó en los ataques de Lin Xiu. Parecía como si hubiera bloqueado todos los ataques con su Yuan, pero al mismo tiempo fue su Yuan el que recibió todo el impacto. Si continuaba luchando, existía la posibilidad de que su yuan se rompiera en pedazos. Supongo que eres bueno. HMPH. Anru se burló. También recuperó el yuan que había liberado. Anru. ¿Qué crees que estás haciendo? Al mismo tiempo, Anki había regresado y cuando vio a Anru, frunció el ceño en desacuerdo con lo sucedido. HMMM, nada. Solo lo estaba probando con tu maestro. Al ver cómo su hermana se unía a ellos, Anrugo se rió entre dientes y lo restó importancia. ¿En realidad? Anki lo miró fijamente con una mirada astuta en sus ojos mientras preguntaba. Por supuesto. jajajaja, ja, 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 hay algunas cosas con las que tengo que lidiar primero. Me iré ahora. Barra. Anrugo se rió un poco y abandonó el lugar. Maestro, ¿hizo algo? Anki inmediatamente le preguntó a Lin Shiu cuando regresó al grupo. Nada. Lin Xiu dio una sonrisa tranquilizadora. Esta es una tarjeta de habilidades de guerrero vacía. Oh. Eso es suficiente. Mientras miraba la pila de tarjetas de habilidades de guerrero vacías que trajo Anki, asintió con la cabeza. Hermano Lin, ¿vas a imprimir la tarjeta de habilidades de guerreros aquí? Liu Pan preguntó sorprendido. Para imprimir sus propias habilidades de guerrero en una tarjeta, no solo necesitaría estar en un estado mental fuerte y la habilidad que querían imprimir debe estar completamente madura. Lin Xiu se sentó directamente en el suelo en el parche de hierba y sostuvo una tarjeta de habilidades de guerrero vacía en su mano. Mientras cerraba los ojos y con sus pensamientos, inmediatamente vertió toda la información de sus habilidades de guerrero en la tarjeta de habilidades de guerrero vacía. Pronto hubo una luz brillante que comenzó a brillar desde la tarjeta vacía. Liu Pan también contuvo la respiración cuando vio qué sucedía. Esto se debió a que era la primera vez que veían a otra persona imprimiendo habilidades de guerrero tan aterradoras en una tarjeta vacía. Con la gran cantidad de fuente de energía e información vertida en la tarjeta, toda la tarjeta de habilidades de guerrero emitía un brillo brillante. Hecho. Cuando Lin Shiu abrió los ojos, pudo ver que la tormenta torrencial de flores rosas ya estaba impresa en él. Esta era una tarjeta de habilidades de guerrero de bajo rango cuando la recibió. Después de haber sido pulido por Lin Shiu varias veces, ahora se ha convertido en una carta de habilidades de guerrero diamante. ¿Está hecho ahora? Liu Pan abrió mucho los ojos en estado de shock y esta fue la primera vez que vio habilidades de guerrero escritas en una tarjeta. Debiera ser. Esta fue la primera vez que Lin Xiu también hizo esto y también tenía curiosidad. Intentemos. Lin Xiu le pasó la tarjeta a Anki. Está bien. Anki asintió con la cabeza y colocó la tarjeta de habilidades de guerrero sobre su frente. Luego, con su propia fuente de energía, permitió que la información de la tarjeta de habilidades del guerrero entrara en su mente. Pronto, hubo una gran cantidad de información de la tarjeta de habilidades de guerrero que ingresó al cerebro de Anki. La tarjeta de habilidades de guerrero se llenó con la comprensión de Lin y anotó sobre la habilidad. Anki frunció el ceño y parecía tener dolor de cabeza por la gran cantidad de información que ingresaba a su cerebro. Después de un tiempo, abrió lentamente los ojos. ¿Cómo te sientes? Qian Lin miró a Anki, quien finalmente abrió los ojos. Jeje, deberías probarlo primero. Anki se rió e inmediatamente agarró su lanza cuando se puso de pie. Mientras giraba su lanza, cientos de lanzas aparecieron en el aire. Hmmm, no está mal. Cuando Lin Xiu vio lo que sucedió, se rió levemente y le dijo a Anki. "Como guerrera de rango 9, definitivamente era más que sus habilidades poder lanzar cientos de lanzas después de usarlas por primera vez." "Maestro, yo también quiero uno." Qian Lin también le dijo a Lin Xiu. "Está bien." Lin Xiu asintió con la cabeza. Continuó haciendo el mismo tiempo que antes e imprimió sus habilidades de guerrero en la tarjeta vacía. Pronto, se completó otra tarjeta de habilidades de guerrero. Escuché que es agotador crear uno, pero, hermano Lin, ¿por qué no parece que te haya molestado? Liu Pan tenía curiosidad. No quiere decir que crear una carta de habilidades de guerrero requiera mucha energía, pero es cierto que incluso aquellos que eran poderosos estarían agotados después de hacer dos cartas de habilidades de guerrero. Sin embargo, no parecía que Lin Xiu estuviera cansado. Después de escuchar lo que dijo Liu Pan, Lin Xiu también se sorprendió. Él también se sentía raro, pero en realidad no se sentía cansado en absoluto. Quizás esto se debió a que ahora era más fuerte con la nueva fuerza. Timbre. Felicidades maestro por completar la enseñanza. Has obtenido 10 puntos por dominar. Justo cuando Lin Xiu todavía sentía curiosidad, hubo una notificación que vino de su sistema. Hermano Lin? Liu Pan miró a Lin Xiu, que estaba atónito y agitaba la mano frente a Lin Xiu. Callar. Lin Xiu apartó la mano y cerró los ojos. Cuando ingresó al sistema, pudo ver claramente que en el sistema de aprendizaje había 10 puntos de dominio. Junto a él, había otro icono que mostraba tienda. Comercio? ¿Qué fue eso? ¿Es el lugar donde podía comprar cosas? Lin Xiu se sorprendió, pero no pensó demasiado en eso e inmediatamente hizo clic en él. Después de elegirlo, Lin Xiu ingresó a otra interfaz. Había tarjetas de habilidades de guerrero de cristal púrpura, armas y píldoras potenciales. Después de ver lo que había dentro, Lin Xiu también se sorprendió. Entonces, pudo canjear todo esto con los puntos de masterización. Pero después de mirarlo, la tarjeta de habilidades de guerrero de rango cristal púrpura necesitaría 10.000 puntos de dominio y para las armas, requiere al menos 20.000. La píldora potencial más barata también requeriría 100 puntos. Maldición. Después de ver esto, Lin Xiu no pudo evitar maldecirse a sí mismo. Hermano Lin, ¿qué está pasando? Al ver que Lin Xiu se veía un poco resentido, Liu Pan preguntó con curiosidad. No es nada. Lin Xiu lo descartó casualmente. Este estúpido sistema. Había tantas cosas buenas dentro de la tienda, pero no le permitía cambiar por ninguna. Se volvió hacia Qian Lin Qi y vio cómo estaban usando sus lanzas. Parecían estar aprendiendo la habilidad bastante rápido. Timbre. Felicitaciones por ganar otro punto. Timbre. Mientras continuaban entrenando con la tormenta torrencial de Flor de Rosa, Lin Xiu sintió como si hubiera múltiples notificaciones provenientes de su sistema. Lin Xiu, que estaba resentido antes, mostró una mirada de sorpresa en su rostro. Entonces, a medida que continúan entrenando y sus habilidades maduran, ¿podría obtener más puntos de dominio? Si ese es el caso, no fue tan malo después de todo. HMM y esta habilidad es increíble. Anki y Qianlin dejaron de hacer lo que estaban haciendo y le dijeron a Lin Xiu. Pero siento que el maestro podría lanzar muchas más lanzas que nosotros. Anki estaba un poco decepcionada cuando le dijo a Qianlin: Cuando Lin Xiu usó esta habilidad, podría lanzar varias lanzas al mismo tiempo y su poder estaba muy por encima del de ellos. Lo has estado haciendo muy bien desde que acabas de empezar. Solo continúa entrenando. Lin Xiu se rió. Ambos asintieron con la cabeza y continuaron con su entrenamiento. En cuanto a Lin Xiu, miró a lo lejos y entrecerró los ojos porque parecía haber pensado en algo. Este capítulo llega gracias a SQ Novela Ligeras, si te gusta dale like, comparte y suscríbete. San Zi si de la familia San y el guerrero rey Relámpago, y An Yongxin. Definitivamente tendría que encontrar la oportunidad de deshacerse de ambos. Mientras recordaba el escenario anterior, había una mirada asesina en los ojos de Lin Xiu. Oh, por cierto, gordito y. ¿Cuál es el lugar más peligroso de la ciudad de Kankion? Lin Xiu se dio la vuelta y le preguntó a Liu Pan. Después de escuchar lo que dijo Lin Xiu, Liu Pan quedó atónito. Sin embargo, volvió en sí rápidamente y dijo, Cueva del Fuego Divino. Tienen las llamas más aterradoras y aterradoras del mundo entero. Según los rumores, incluso los reyes guerreros que tocaron accidentalmente esas llamas serían reducidos a cenizas. También hay muchas bestias evolucionadas alrededor. Mientras hablaban de eso, Liu Pan pareció recordar algo y parecía asustado. ¿Cómo llegó hasta ahí? Lin Xiu dudó por un momento antes de preguntar. En otra semana, tendría que partir hacia la ciudad de Fengyun. Ni siquiera podía derrotar a Ian Yongxin ahora solo. Una vez que llegue a la ciudad de Fengyun, se encontrará con guerreros aún más fuertes y será un problema mayor para ella. Lo más importante ahora sería fortalecerse en el menor tiempo posible. Mierda. Hermano Lin, ¿estás pensando en ir allí? Liu Pan preguntó de manera exagerada. Es demasiado peligroso allí. No deberías. Liu Pan estaba sacudiendo la cabeza como una coctelera. Maestro, ¿a dónde dijo que se dirigía? Anki y Qianlin se detuvieron y preguntaron por curiosidad. La cueva del fuego divino. Lin Xiu respondió inconscientemente. Si realmente hubiera muchas bestias evolucionadas fuertes allí, sería un gran lugar para él ganar experiencias y subir de nivel. No puedes. Cuando ambos escucharon la respuesta de Lin Xiu, respondieron al unísono. No creo que en realidad sea tan peligroso. Lin Xiu notó que estaban exagerando y se encogió de hombros. Es. Tienen la llama más peligrosa de todo el planeta Marky. Allí también hay fuego del infierno. Además, hay muchas bestias peculiares evolucionadas alrededor de esa área que son extremadamente fuertes. Hay muchos guerreros que terminan muriendo en esa región cada año. El año pasado, incluso un par de amables guerreros también murieron allí. Mientras Anki se lo explicaba a Lin tenía una mirada solemne en su rostro. No te preocupes. ¿Has olvidado que las habilidades de guerrero que usé pertenecían al elemento fuego? Lin Xiu se rió entre dientes mientras les decía. Luego, Lin Xiu extendió su mano y había una pequeña llama que parecía un loto sentada sobre su palma. El fuego del loto rojo. Por otro lado, había otra llama que parecía normal, pero en medio de ella se veía un rayo dentro de la llama. El fuego del loto del trueno. Hace tanto calor, con ambas llamas apareciendo al mismo tiempo, Liu Pan sintió que el entorno se calentaba tanto que ya había gotas de sudor en su frente. ¿Una llama tan fuerte? Anki y Lin dijeron al mismo tiempo. Pero, comparado con el fuego del infierno, esto no es nada. Anki estaba sorprendida pero al mismo tiempo, todavía no estaba de acuerdo con la idea. ¿Estás diciendo que las llamas allí dan mucho más miedo que las que tengo? Después de escuchar lo que dijo Anki, en lugar de sentirse asustado, los ojos de Lin se iluminaron de emoción. Es. Las llamas allí son mucho más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado. Anki dijo con un tono serio. HMMMM. Lin asintió con la cabeza. Voy a echar un vistazo. Justo cuando Liu Pan y el resto pensaron que Lin estaba renunciando a la idea, de repente tomó su lanza y ya estaba caminando por la puerta. Maestro, ¿realmente vas a ir? Los ojos de Anki se abrieron en estado de shock cuando le preguntó a Lin Xiu. El peligro y la oportunidad coexisten. Lin Xiu sonrió mientras les decía. Pronto, Anki ya no pudo debatir con Lin Xiu y decidió enviarlo allí con su automóvil. Esta es la cueva del fuego divino. Su coche se detuvo en medio de la nada. Anki y el resto salieron del auto y ella señaló a la distancia diciéndoles dónde estaba el lugar. En un lugar lejos de allí, había una gran montaña que se alzaba justo frente a ellos. Todo el pico de la montaña estaba hecho de roca negra y había muchos fuegos ardiendo salvajemente a su lado. Estos incendios eran de color azul oscuro y se veían extraños. ¿Eso es fuego del infierno? Lin Xiu se sorprendió y preguntó inconscientemente. Nunca ha pensado que existiera un fuego que pudiera ser de este color. Si no fuera porque estaba seguro de que tenía buena vista, habría pensado que era una alucinación. Pero, el fuego del otro lado se veía horrible, e incluso cuando estaba parado lejos, aún podía sentir el calor proveniente del fuego. El resto de ustedes pueden regresar primero. Voy a echar un vistazo por allí. Lin Xiu les dijo: Maestro, tenga cuidado. Anki y Qian Lin sabían que no podían cambiar de opinión y decidieron no decir nada más. Hermano Lin, estoy esperando que regrese para que podamos ir juntos a la ciudad de Fengyun. Liu Pan le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Xiu. No lo digas como si fuera la última vez que nos vemos. Lin Xiu no pudo evitar reírse. Está bien. Solo espera a que regrese. Lin Xiu agitó la mano y comenzó a caminar hacia la cueva del fuego divino. A medida que avanzaba, podía sentir claramente que la temperatura a su alrededor aumentaba. Antes de llegar a la cima de la montaña, la temperatura ya era de 50 grados. En ese momento, también había muchas plantas y árboles menores a su alrededor. Las plantas que podían sobrevivir aquí definitivamente eran aquellas que podían soportar el calor y no necesitaban mucha agua para sobrevivir. Pronto, Lin Xiu continuó avanzando y pudo sentir que sus zapatos se calentaban. Si se tratara de otros zapatos, se habría derretido de inmediato. Estaban aquí. Cuando llegó al pie de la montaña y miró hacia arriba, Lin Xiu no pudo evitar jadear. No había nada en la montaña a excepción de múltiples cuevas. También había grandes llamas de color azul oscuro que salían de estas cuevas. En el suelo, también había muchos esqueletos. En este momento, no tiene idea de cuál era la temperatura. Lin Xiu, que ya era inmune al calor, finalmente sintió que todo su cuerpo se calentaba. Había grandes gotas de sudor rodando por la cara de Lin Xiu. Esta puede ser la razón por la que no hay nadie aquí, ya que la temperatura aquí era demasiado alta. Si fueran otros guerreros, habrían sufrido un golpe de calor. ¡Bum! 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 Entonces, se escuchó un ruido peculiar. ¿Qué fue eso? Lin Xiu frunció el ceño y luego notó que el suelo duro debajo de sus pies comenzó a temblar. Pronto, había figuras parecidas a humanos que comenzaron a salir del suelo. Lin Xiu entrecerró los ojos y rápidamente activó sus ojos analíticos. Nombre. Ratas llameantes. Nivel. Rango 10. Especialidad. Ratas que podrían apagar llamas. Enorme físico y capaz de soportar el calor. Le gusta vivir en zonas con temperaturas cálidas. Reflejos rápidos con garras afiladas. Bestias evolucionadas de rango 10. Además, no había uno solo. Había una gran cantidad de ratas en llamas que comenzaron a salir del suelo. Lin Xiu miró las ratas en llamas que salieron corriendo y sus ojos estaban llenos de sorpresa. La razón por la que vino aquí fue para subir de nivel. Sería mejor si pudiera elevar su fuerza al nivel de Kim Warrior antes de llegar a la ciudad de Fengyun. Necesito subir de nivel tres veces. Es un poco difícil. Wash wash. En este momento, Lin Xiu no pensó mucho en eso. Sostuvo la lanza Edge en su mano y la agitó frenéticamente. Con el sonido sibilante a través del aire, la lanza barrió los cuerpos de estas ratas en llamas. ¡Bang! 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 Los cuerpos de esas ratas en llamas que salieron corriendo del suelo fueron eliminados directamente por la lanza de Lin Xiu. Golpearon fuertemente el suelo. Pero aún así, Lin Xiu todavía descubrió que su lanza no parecía perforar la piel de estas ratas en llamas. ¡Chirrido! Un sonido ensordecedor salió de sus bocas. En el momento siguiente, las ratas en llamas que acababan de ser noqueadas se levantaron nuevamente. Entonces abrieron la boca de par en par y salieron llamas rojas. La temperatura de la llama era extremadamente alta y el aire circundante parecía estar distorsionado. Lin Shi usó directamente su habilidad corporal para esquivar. Boom boom boom. Estas ratas llameantes de rango 10 eran bestias evolucionadas sociables. Ahora, cuando comienza la batalla, más y más ratas en llamas emergen del suelo. Después de que estas ratas en llamas descubrieron que Lin Shiu podía esquivar sus ataques, abrieron la boca directamente y luego lanzaron llamas frenéticamente. Después de que salieron las llamas, corrieron hacia Lin Shiu frenéticamente. Originalmente, la temperatura ambiente era terriblemente alta, pero en este momento, la temperatura ambiente era aún más alta. Incluso para un guerrero como Lin Xiu, que tiene una fuerte resistencia a las altas temperaturas. En este momento, sintió que todo su cuerpo estaba extremadamente caliente. El sudor goteaba de su frente constantemente. Pavor del Fénix. Mientras Lin Xiu esquivaba los ataques de estas ratas en llamas, balanceó la lanza Dark Age en su mano e inmediatamente estallidos de pájaros en llamas se alejaron. Esos pájaros en llamas cargaron contra los cuerpos de estas ratas en llamas, pero no causaron mucho daño a esas ratas en llamas. Parecen tener una resistencia muy fuerte a estas llamas. Maldita sea. Lin Xiu maldijo por dentro. En este momento, se puso serio. La fuente de fuerza de todo su cuerpo se reunió en este momento y pasó a la lanza al arqueje en su mano. Y a medida que la fuerza de la fuente se reunió en la lanza Darkerge, todo el cuerpo de la lanza Darkerge se convirtió instantáneamente en un cristal de color amatista. En este estado, toda la lanza de Darkerge parece haberse vuelto más afilada y poderosa. Shiu miró a las ratas en llamas que lo estaban atacando nuevamente, resopló con frialdad, desplegó la esfera directamente y mientras bloqueaba las llamas rociadas, agitó su lanza y las apuñaló. Auge. La lanza de Lin -Xiu atravesó directamente la cabeza de una rata en llamas. Timbre. Felicitaciones al maestro por matar a la rata en llamas de rango 10 y ganar experiencia 44.971. Las indicaciones del sistema llegaron al instante. Matar. Sigue matando. Al ver que había más y más ratas en llamas de rango 10, Lin -Xiu se emocionó aún más. Como si la lanza y Lin -Xiu fueran uno, atacaron frenéticamente. Después de un tiempo, una gran cantidad de cadáveres de ratas en llamas yacían en el suelo. Y Lin Shiu también parecía un poco sin aliento. Miró cuidadosamente la barra de progreso de la experiencia y todavía estaba a un 20% de subir de nivel. Acaba de matar a tantas ratas en llamas de rango 10, pero al final no ganó mucha experiencia en absoluto. Maldición. Lin -xiu maldijo en secreto, se estaba volviendo cada vez más difícil actualizar ahora. Pero si no mejora rápidamente, la próxima vez que se encuentre con un guerrero del nivel de Ian Yongxin, será peligroso. Pensando así, Lin Xiu sacó los extraños cristales del cadáver de la rata en llamas. Docenas o cientos de cristales impares de rango 10. Además de los obtenidos antes, en realidad había alrededor de un centenar de cristales impares de rango 10. Tomó estos cristales y los colocó sobre su cuerpo, luego se sentó con las piernas cruzadas. Después de ejecutar la técnica de cultivo, absorbió frenéticamente la energía que traían estos cristales impares de rango 10. En este momento, la habilidad de engullir también se combinó con la técnica de cultivo, lo que hizo que Lin -Xiu absorbiera el poder más rápido. Incluso si la velocidad era mucho más rápida que la de los guerreros ordinarios, había demasiados de estos cristales extraños. Después de todo, eran cristales impares de rango 10 y tenían mucha energía que no se puede absorber en un corto periodo de tiempo. Tío Ian, ¿has encontrado a ese niño? Al mismo tiempo, en la casa de San en la ciudad de Canción, Sanzi le dijo a Ian Yongxin. Pensando en la sensación de ser controlado por Lin Xiu en ese momento, su rostro de repente se volvió horrible. Bueno, esa chica de la familia An parece haberlo traído de vuelta a la familia An. Ian Yongxin asintió en este momento. ¿Traído a la familia An? san frunció el ceño. Si fuera a la familia An, sería demasiado realista querer matar a Lin Shiu directamente. Después de todo, la familia An no es una familia pequeña. Maldición. En este momento, San si destrozó la pared con fiereza. Realmente quería matar a Lin Shiu demasiado. Pero no importa, acabo de enviar a alguien para que lo averigüe. Parece que dejó la ciudad de Kankion y fue a la cueva del fuego divino. Yan Yongxin continuó hablando. En realidad. Al escuchar las palabras de Ian Yongxin, San Zi inmediatamente subió las escaleras con una mirada de sorpresa. Si Lin Xiu realmente fuera a la cueva del fuego divino, simplemente estaría cortejando su propia muerte. Las noticias no deberían estar equivocadas. Yan Yongxin asintió: Ja ja ja, este niño tonto, fue a la cueva del fuego divino, simplemente estaba buscando su propia muerte. Zi se rió salvajemente. No creo que sea tan estúpido como para morir. Yan Yongxin reflexionó un momento y luego dijo en voz alta. A juzgar por los pájaros en llamas que lanzó Lin Xiu en ese momento, la capacidad de Lin Xiu para controlar las llamas no es mala. Aunque hacía mucho calor allí y los guerreros ordinarios no podían acercarse, no debería ser un gran problema para él. El nieto, que originalmente se estaba riendo, de repente grunó. Yan Yongxin tenía razón, Anki también debería haberle dicho a Lin Xiu sobre la situación allí. Si todavía fue allí, debe estar seguro de su propia fuerza. Tío Ian, ve y mátalo. El nieto reflexionó un momento, luego miró a Ian Yongxin y dijo en voz alta: Es. Ian Yongxin asintió y había una intención asesina en sus ojos. Lo que pasó ayer todavía lo hizo sentir muy avergonzado. Después de un tiempo, cuando Lin Xiu volvió a abrir los ojos, descubrió que era de noche. Uf, finalmente terminé de absorberlos. Al abrir los ojos, Lin Xiu se dio cuenta de que ya era de noche, pero debido al fuego azul, no parecía estar completamente oscuro. Después de absorber la energía de estos extraños cristales, Lin Xiu descubrió que su nivel había aumentado nuevamente. Actualizado. Además de quedar gratamente sorprendido, Lin Xiu ingresó directamente al panel de propiedades del sistema. Nivel. 53. Puntos de experiencia. 0, 1, 5, 0, 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 0. Fuerza. 2945. Físico. 3212. Velocidad. 1024. Habilidades. Ojo analítico furia disfraz en Guier. Imagen especular. Arreglo celestial. Restablecer poder de las estrellas. Inmortalidad del cuerpo dorado. Invocación exótica. Acumulación de ira. 0, 100. Puntos potenciales. 53. Título. Guerrero maestro, títulos no utilizados. Guerrero de rango 1, guerrero de rango 2, guerrero de rango 3, guerrero de rango 4, guerrero de rango 5, guerrero de rango 6, guerrero de rango 7, guerrero de rango 8, guerrero de rango 9, guerrero maestro. Jaja, nivel 53. Mirando su panel de atributos, Lin Xiu estaba extremadamente emocionado. Efectivamente, es bueno venir aquí para ganar experiencia. Sin embargo, Lin Xiu se sintió un poco arrepentido de que este tipo de rata en llamas pareciera ser una rara bestia evolucionada y los mató a todos. Todos los puntos potenciales se agregaron a la fuerza, el atributo de fuerza era exactamente 3,000. Su fuerza y físico se habían convertido en 3,000. Y tan pronto como se agregaron los puntos potenciales al atributo de fuerza, Lin Xiu sintió una sensación de poder sobre su cuerpo. Boom, boom, boom. En este momento, se oyó un sonido como el de una plataforma de perforación. ¿Qué es ese sonido? Lin Xiu se quedó atónito por un momento, luego dijo en voz alta para sí mismo. Sus oídos se aguzaron, luego caminó hacia allí de acuerdo con la fuente del sonido. Apresúrate. Maldita sea, estas piedras son demasiado duras. Unos guerreros que visten trajes especiales de aislamiento, que sostienen máquinas extrañas en este momento, perforan las rocas de la montaña. Las rocas de estos picos no parecen ser rocas ordinarias. La enorme máquina, con una gran broca, perfora frenéticamente. Pero no importa lo duro que perfores, la roca de esta montaña parece estar un poco agrietada. De hecho, es el Black Old Rock. Todos, trabajen más duro. Seguir. Pero en ese momento, estas personas parecían muy animadas y todavía querían perforar esas rocas y llevárselas. Mirando esta escena, Lin -Xiu no sabía si reír o llorar. Disculpe, ¿hay un camino para subir? Lin Xiu se acercó y le dijo al hombre al mando. El hombre vestía un traje de enfriamiento especial, pero todavía estaba sudando profusamente. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, miró a Lin Xiu y dijo con sospecha: ¿Quién eres? Uh, vine aquí de vacaciones. Lin Xiu hizo una excusa al azar. Esa persona no esperaba que Lin Xiu dijera eso. En este momento, miró a Lin Xiu como si fuera un tonto. Si quieres subir, puedes subir desde allí, pero si no quieres morir, quédate aquí. Aunque sintió que la aparición de Lin Xiu aquí por la noche era un poco inexplicable, todavía dijo en voz alta: "Gracias". Lin Xiu asintió y luego caminó en su dirección. ¿Esto es enviarse a sí mismo a la muerte? Mirando la espalda de Lin Xiu, el hombre no pudo evitar negar con la cabeza. "Todos, trabajen más duro, apúrense". Pero pronto, miró a los subordinados a su alrededor y volvió a gritar en voz alta. Inesperadamente, todavía hay gente viniendo aquí. Y también quiero extraer las rocas aquí. Sin embargo, las rocas aquí son de hecho diferentes de las rocas ordinarias. Y la textura no es como una roca ordinaria, sino como metal. Es extremadamente duro y si se usa para forjar armas, de hecho es una buena arma que se puede forjar. Sin embargo, su lanza Darkelje debería haber absorbido el poder de esas aguas divinas de Amatista y ahora se ha vuelto más poderosa, por lo que no hay necesidad de cambiar de arma. De acuerdo con la dirección que acaba de decir el hombre, cuando Lin Shiu continuó caminando, de hecho había un camino natural hacia la montaña. Es solo que el camino parece estar lleno de muchos huesos. Se ve muy aterrador. Toda la montaña era estéril, estaba formada por esta llamada roca de oro negro. Esta roca tiene muchos agujeros y dentro de estos agujeros, había llamas azul oscuro ardiendo ferozmente. Al acercarse al lugar, Lin Xiu sintió un aire extremadamente caliente. Caliente, demasiado caliente. Mirando al frente, el aire circundante parecía estar distorsionado. Extraordinariamente extraño. Estos guerreros probablemente se desmayaron por el calor antes de siquiera caminar, luego murieron aquí. El fuego infernal en curso todavía debería estar allí. Lin Xiu respiró hondo y caminó hacia arriba. cici Cuando sus pies pisaron las rocas en el camino hacia la montaña, sonó como si sus zapatos se estuvieran derritiendo. Incluso los zapatos de esta muy buena textura se sienten como si estuvieran a punto de derretirse al pisar estas rocas abrasadoras. Y en este momento, Lin Xiu podía sentir claramente que las plantas de sus pies estaban muy calientes. Cuanto más alto subía, más calor hacía. ¡Maldición! Al caminar hasta la mitad de la montaña, Lin Xiu sintió que el calor era insoportable. Y en este momento, el corazón de escarcha en el cuerpo comenzó a funcionar. El cuerpo, que al principio estaba muy caliente, se enfrió lentamente en este momento. Una sensación incomparablemente cómoda llegó al instante. Uf, gracias al corazón de Frost. Lin Xiu solo volvió en sí en este momento. Poseía algo tan frío como el corazón de Frost. Después de activar inconscientemente el corazón de frost en su cuerpo, la sensación de ardor se redujo considerablemente. Lin Xiu le dio una palmada en la cara y no podía creer que en realidad no supiera hacer esto en este momento. En los primeros días, sería más difícil soportar tanto. Respiró hondo y siguió caminando hacia arriba. Porque Lin -xiu sintió débilmente que en la cima de la montaña, esas llamas eran las más aterradoras. Encuéntralo. Y justo cuando Lin Xiu seguía queriendo subir, una voz vino desde atrás. Mirando más de cerca, más de una docena de hombres con uniformes especiales lo miraban, luego se apresuraron rápidamente. Así es. Es él. Un hombre asintió con el botón del reloj inteligente que llevaba puesto y un retrato de Lin -Xiu apareció de repente y se proyectó en el aire. Un maestro guerrero a nivel de guerrero. Mirando a los más de diez guerreros de nivel de maestro guerrero que se apresuraban, Lin Xiu frunció el ceño ligeramente. ¿Quiénes son esas personas? Parece que no los conozco. ¿Fueron enviados por Sanzi? Si? Bum, bum, bum. Y uno de los hombres ya ha comenzado a señalar. Parece que amigos y otros también lo están buscando. Parece que estás aquí para darnos experiencia. Lin Xiu dijo con una sonrisa burlona mientras miraba a las personas que se apresuraron con las armas experiencia Cuando estos guerreros escucharon las palabras de Lin Xiu, inmediatamente se sintieron inexplicables. Toma su cabeza. Estos guerreros miraron a Lin Xiu en este momento, no perdieron el tiempo y corrieron hacia Lin Xiu. El hombre que saltó primero, con la espada larga en la mano, se balanceó directamente en el aire. Silbido, una gigantesca aura de espada en forma de media luna se cargó en un instante. Lin -xiu resopló con frialdad cuando vio esta escena. La lanza en su mano cortó horizontalmente y el aura de espada aterradora se disipó directamente. ¡Bum bum bum! Y en este momento, Lin -xiu agitó frenéticamente su lanza Dark Edge. Uno tras otro, aterradores pájaros en llamas estallaron directamente y luego volaron hacia los guerreros que venían. Aquellos guerreros que saltaron y querían matar a Lin Xiu cambiaron de expresión, luego desplegaron rápidamente la esfera para protegerse de los pájaros en llamas liberados por Lin Xiu. Todos ellos estaban en el nivel de maestro guerrero. Pero no era una existencia de alto nivel en el mundo guerrero. Para el actual Lin Xiu, no hay presión. Antes de que pudieran atacar, Lin Xiu cargó directamente debajo. Cuando la fuerza de la fuente se transmitió debajo de la lanza Dark Edge, en el momento siguiente, la lanza Dark Edge se convirtió instantáneamente en un cristal de amatista. Vete al infierno. Cuando un hombre vio que Lin Xiu se atrevió a correr, inmediatamente rugió, sosteniendo el arma en su mano y atacó el cuerpo de Lin Xiu. ¡Dam! Lin Xiu no se resistió en lo más mínimo y lo atacó directamente de frente. Y en este momento, el hombre sintió que venía una fuerza extremadamente fuerte y el arma en su mano de repente salió de su mano. Lin -Xiu resopló con frialdad y la lanza continuó apuñalando como un dragón. Bam, bam, bam. Un sonido sordo salió continuamente y el hombre siguió retrocediendo. Y el resto de los guerreros ahora lo rodeaban. Piérdase. Las pupilas de los ojos de Lin -Xiu se encogieron y con un rugido, la lanza dibujó un gran arco. Barrida limpia. Bum, bum, bum. Al momento siguiente, todos los guerreros que vinieron del área circundante fueron barridos por este ataque. Especialmente el guerrero que acaba de ser golpeado por Lin Xiu. En ese momento, la esfera de su cuerpo se rompió y todo su cuerpo salió volando al instante. Golpeó fuertemente las llamas azul oscuro. ¡Ah! Un grito de lamento salió al instante. El hombre no parecía estar protegido por esfera. Después de que su cuerpo golpeó directamente las llamas, el traje de enfriamiento en todo su cuerpo se quemó instantáneamente. Pronto, todo su cuerpo se llenó de llamas. En este momento, quería frenéticamente apagar las llamas de su cuerpo, pero fue en vano. En ese momento, mientras caía y rodaba por el suelo, salió un gemido más doloroso. La temperatura de las rocas en el suelo también era muy alta. Pronto, toda la carne y la sangre de esta persona se quemaron y solo quedó un esqueleto. ¿Qué? Y al mismo tiempo, algunas personas que fueron golpeadas por el barrido limpio de Lin Xiu salieron volando porque sus cuerpos golpearon las rocas circundantes y la temperatura aterradora les quemó las manos. El resto de los guerreros no pudieron evitar temblar al ver esta escena. En un corto periodo de tiempo, no solo no lograron matar a Lin Xiu, sino que perdieron a tanta gente. Ahora no tenían la intención asesina que acababan de tener en sus ojos, sino que estaban llenos de miedo. Lin Xiu ignoró los pensamientos de estas personas. Ahora, en sus ojos, vio que estas personas venían a darle experiencia. ¡Bum, bum, bum! La lanza se balanceó y en ese momento, una gran cantidad de pájaros en llamas corrieron hacia los guerreros. Esos guerreros no tuvieron más remedio que continuar desplegando su esfera para protegerse. Con las llamas de estos pájaros en llamas cubriendo su esfera, todo lo que pueden ver en su campo de visión son llamas por todo su cuerpo. ¡Bam, bam, bam! Y Lin -Xiu ya había atacado con una lanza de arque. Cada disparo estaba lleno de poder dominante. Estos aparentemente poderosos guerreros de nivel de maestro guerrero ni siquiera tuvieron tiempo de usar el poder de la marca fuente y sus cuerpos fueron golpeados directamente por la poderosa fuerza y volaron. Golpearon fuertemente algunas llamas azul oscuro. Estos llamados infiernos eran de hecho demasiado aterradores. Incluso si estas personas desplegaron la esfera, parecía estar distorsionada bajo el toque a esas llamas y las llamas quemaron directamente un agujero. ¿Qué? Los lamentos y los gritos seguían llegando. Timbre. Felicitaciones al maestro por matar a un guerrero de nivel maestro guerrero, ganará su experiencia. Y en ese momento, había un sonido constante de avisos del sistema en su mente. Pero después de mirar la barra de progreso de la experiencia, solo aumentó menos del 1%. Esto dejó a Lin Xiu sin palabras. Este era un guerrero de nivel de maestro guerrero y había matado a tantos seguidos, pero había ganado muy poca experiencia. Efectivamente, con el aumento del nivel, la velocidad de la actualización es cada vez más lenta. A menos que puedas matar a un guerrero de un nivel mucho más alto que tú, por ejemplo, un nivel de guerrero rey, con este pensamiento, la figura de Yan Yongxin apareció en la mente de Lin Xiu. Aunque es un rey guerrero, no es el tipo de rey guerrero muy poderoso. ¿Con su fuerza y.? ¿El uso de Fury y Power of the Stars? No es imposible luchar. ¿Qué? Miró al frente y vio que había otro guerrero. En ese momento, luchó por ponerse de pie y parecía que quería escapar. ¿A dónde vas? Pero en este momento, la figura de Lin -Xiu apareció frente a él. Cuando el hombre vio la figura de Lin -Xiu, sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Quién los envió aquí? Lin Xiu sostuvo la lanza larga en su mano, apuntó a su frente y dijo con indiferencia. Jejeje, je je. al escuchar las palabras de Lin Xiu, mostró una sonrisa horrible. El rey vendrá después de un tiempo y seguramente morirás miserablemente. Una última vez, ¿quién te envió aquí? Lin Xiu dijo a la ligera. Seguramente morirás, Auge. Justo antes de que terminara de hablar, la punta de lanza ya había penetrado en su cabeza. También había un sonido claro en su mente. Fue el sonido de las indicaciones del sistema que ganó experiencia. Rey. Lin Xiu frunció el ceño ligeramente cuando pensó en las palabras del hombre hace un momento y reaccionó rápidamente. ¿No es el apodo de Ian Yongxin el rey del rayo? Parece que es muy probable que sea alguien enviado por Sanci. Si. Además, para poder enviar a tantos guerreros maestros de nivel guerrero, además de las fuerzas de la familia San en la ciudad de Kankyong, no hay otra posibilidad. Y justo antes de la batalla, Lin Xiu también notó que alguien había enviado una bengala. No creas que vendrían tan pronto, ¿verdad? Los cuerpos de los guerreros en el suelo cayeron al suelo y pronto las rocas calientes hicieron un sonido zitchi. Era como y ponía los pelos de punta. Lin Xiu pensó por un momento, luego continuó caminando por la montaña. Cuanto más subía, más caliente se sentía Lin Xiu. Incluso si estaba ejecutando harto frost para mantener su cuerpo fresco, todavía no era suficiente. Hace tanto calor y, la frente de Lin Xiu ya estaba goteando mucho sudor. El sudor también comenzó a gotear de los dedos de ambas manos. Si lo hubiera sabido antes, habría conseguido un traje refrescante. Sin embargo, el efecto de su corazón de escarcha debería ser mayor que el efecto de sus trajes refrigerantes. Apretando los dientes, Lin Xiu continuó caminando hasta la cima de la montaña. Después de todo, alguien que ha absorbido el fuego del loto rojo aún puede caminar hasta la cima de la montaña. Estoy finalmente aquí y, tan pronto como llegó a la cima de la montaña, Lin Xiu se quedó sin aliento por un momento, miró hacia adelante y se congeló en su lugar. Porque ahora se puede ver claramente que en la cima de la montaña hay un área bastante espaciosa. Y en el medio, había una cueva circular bastante grande que se abría. Mirando hacia abajo desde aquí, puedes ver que hay llamas de color azul oscuro en el interior. Resultó que la llama más aterradora resultó estar en medio de esta montaña. La mitad de la montaña parecía estar ahuecada y había una llama tan aterradora ardiendo. Entre estas llamas, hay una llama con un color más oscuro maldición. Mirando hacia adentro, Lin Xiu se sintió un poco mareado y casi se cae sin darse cuenta. Lin Xiu, quien rápidamente retrocedió unos pasos, todavía estaba un poco asustada. Todavía hay muchas llamas de color azul oscuro alrededor de la cima de la montaña, pero las llamas no son tan altas como las llamas dentro de la montaña. Debería darle una oportunidad. Lin Xiu miró las llamas y su cuerpo se movió un poco. Practicando la técnica de culturismo, siempre que pueda soportar estas llamas, puede usarlas para fortalecer su cuerpo. Lin Xiu lo pensó por un tiempo. Después de que el corazón de escarcha en su cuerpo comenzó a correr salvajemente, miró una llama azul oscuro y extendió la mano para tocarla. En este momento, mientras su mano se movía lentamente hacia el fuego, el sudor goteaba de la frente de Lin Xiu. Si no puede soportar estas llamas, sus manos pueden quemarse hasta convertirse en huesos y puede olvidarse de forjar su cuerpo. ¿Qué? Apretando los dientes, Lin Xiu extendió directamente la mano y tocó la llama. Tan pronto como su palma entró en llamas, Lin Xiu pudo sentir claramente una temperatura extremadamente abrasadora. Con la operación frenética del corazón de Frost, el cuerpo que se había enfriado era inútil en este momento. La temperatura era realmente demasiado alta, era como poner las manos en una sartén. Y esta temperatura era mucho más alta. Timbre. ¿Habilidad Engullir activada? En ese momento, la habilidad de Engullir se activó automáticamente. Junto con la técnica de culturismo del Inshu, en este momento, la sensación de ardor parecía reducirse un poco, pero aún era muy incómoda. Al mirar más de cerca, toda la palma de Lin Xiu se puso roja de inmediato y una gran cantidad de ampollas estallaron al instante. Esto se debe a que después de que el cuerpo de Lin Xiu fue remodelado con agua divina de Amatista, su cuerpo se volvió más fuerte. Si fuera un guerrero normal, incluso si tuviera la fuerza de Lin Xiu, la carne de sus manos probablemente se quemaría directamente. Lin Xiu apretó los dientes mientras la técnica de culturismo se ejecutaba de forma salvaje. Junto con la poderosa capacidad de reparación de Lin Shiu, su mano se quemó y se rompió y sanó a una velocidad visible a simple vista. Silbido. Pero en este momento, la esquina de los ojos de Lin Shiu pareció ver una luz brillante. Al ver esta escena, las pupilas de Lin Shiu se contrajeron, luego su mano se retiró directamente de la llama azul oscuro. Con un movimiento de su cuerpo, esquivó rápidamente. Auge. Y donde estaba justo ahora, un deslumbrante rayo de luz se alejó, haciendo un gran sonido. Eres tú. Lin Xiu de repente miró el lugar donde golpeó el rayo y pudo ver claramente a Ian Yongxin. No esperaba que en realidad estarías aquí. Ian Yongxin miró a Lin Xiu y se burló. Miró a Lin Xiu, con el sudor goteando por su frente. Tampoco esperaba que Lin Xiu pudiera llegar a la cima. La temperatura aquí es demasiado alta y algunos guerreros de nivel de maestro guerrero no pueden subir en absoluto. En este momento, Lin Xiu también tenía una intención asesina en sus ojos. Luego miró la lanza de Dark Erge en el suelo y cuando extendió su mano derecha, la lanza de repente hizo un sonido metálico y en el momento siguiente, voló hacia la mano de Lin Xiu. Después de sostener la lanza Dark Edge, las manos de Lin Xiu que acababan de ser quemadas por las llamas comenzaron a recuperarse. Incluso si no vienes, voy a encontrar una oportunidad para matarte." Lin Xiu miró a Ian Yongxin y dijo con frialdad. "¿Qué broma?" Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Ian Yongxin se echó a reír. "¿Él es un rey guerrero? Un simple maestro guerrero en realidad dijo que estaba buscando una oportunidad para matarlo. Arreglo celestial. El poder de las estrellas. Furia Lin Xiu sabía que Ian Yongxin era un tipo difícil de tratar, por lo que no dudó en absoluto e inmediatamente usó todas sus habilidades. Y era de noche, por lo que también se puede usar Power of the Stars. Con el uso de la habilidad, un rayo de luz salió del cuerpo de Lin Xiu, cubriendo instantáneamente el suelo. Campo Fuente. Mirando esta escena, Ian Yongxin no se lo tomó en serio. Pero al momento siguiente, el cielo que se llenó de estrellas pareció volverse más brillante en un instante. Esos rayos de luz parecían brillar desde el cielo, convirtiendo todo el cuerpo de Lin Shi en una luz blanca brillante. Y en este momento, Lin -Xiu desató toda su fuerza sin dudarlo y el suelo circundante pareció temblar ligeramente. Jugando trucos, eh. Al ver a Lin Shi brillando con luz blanca en todo su cuerpo, Yan Yongxin rugió enojado y lanzó sus puños al aire con ambas manos. Chicharrón. Con la liberación de la poderosa fuente de fuerza de su cuerpo, en este momento, dos enormes manos de rayos aparecieron en el aire. Bombardeó a Lin Xiu directamente. Al mirar esta escena, las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieron ligeramente y él esquivó. ¡Bum! 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 Esas dos aterradoras manos de rayos perseguían frenéticamente a Lin Xiu. Hubo un fuerte ruido por todo el suelo y se sacudió. Pero la velocidad de Lin Xiu era demasiado rápida. En este momento, apareció frente a Ian Yongxin. Silbido, la lanza era como un dragón, con una luz blanca, apuñalando. Justo cuando la lanza en la mano de Lin Xiu estaba a punto de apuñalarlo en la cabeza, dos enormes manos relámpago lo bloquearon. Auge, la punta de la lanza apuñaló las gigantescas manos relámpago y de repente hizo un fuerte ruido. El rayo en las manos se transmitió instantáneamente al cuerpo de Lin Xiu. La corriente eléctrica aterradora hizo que Lin Xiu sintiera un dolor agudo en todo el cuerpo. Um. Una sonrisa sombría apareció en el rostro de Yan Yongxin y la mano gigante de rayos que resistió el ataque de Lin Xiu estaba a punto de agarrar el cuerpo de Lin Xiu. Silbido, pero en este estado, la velocidad de Lin Xiu seguía siendo vertiginosa. Retrocedió y esquivó. Justo cuando Ian Yongxin quería continuar atacando a Lin Xiu, descubrió que la figura de Lin Xiu parecía haber desaparecido repentinamente nuevamente. ¿A dónde fue él? La expresión en los ojos de Ian Yongxin cambió, miró hacia el otro lado y descubrió que la figura de Lin Xiu apareció en el otro lado en algún momento. No puedes escapar. Pensó que Lin Xiu quería huir, y en este momento, con un rugido, el par de aterradoras manos de rayos gigantes bombardearon directamente a Lin Xiu. Algo no está bien. Pero en este momento, pareció sentir algo y cuando se dio la vuelta de repente, encontró a otro Lin Xiu atacando con una lanza Dark Age por detrás. Las pupilas de los ojos de Yan Yongxin se encogieron ligeramente. En este momento, sus manos se movieron rápidamente, su mano izquierda agarró la lanza larga que Lin Xiu había apuñalado y su mano derecha golpeó directamente la cabeza de Lin Xiu. Solo muere. Yan Yongxin rugió en voz alta, su mano derecha tenía una fuente de fuerza aterradora y estaba a punto de romper la cabeza de Lin Xiu en pedazos. Pero en el momento en que su puño golpeó la cabeza de Lin Xiu, pareció sentir algo y su rostro de repente se puso feo. El cuerpo se movió directamente. Aunque reaccionó muy rápidamente, una lanza larga lo apuñaló detrás de él. Directamente a través de sus hombros. Casi. Lin Xiu usó imagen de espejo para confundir a Ian Yongxin, pero la capacidad de percepción de Ian Yongxin todavía era demasiado fuerte y volvió en sí. De lo contrario, esta puñalada sería suficiente para matarlo. La larga lanza atravesó su hombro, fue sacada directamente, salpicada de rastros de sangre. Lin Xiu no dudó, la lanza que sostenía continuó apuñalándolo frenéticamente. ¡Wosh-wosh! Wash! Sonidos sibilantes rompieron el aire, resonando a través de la cima de la montaña en este momento. Dan Dan. En este momento, Ian Yongxin usó el material especial en su brazo para resistir continuamente los ataques de Lin Xiu. En este momento, la ofensiva de Lin Xiu se estaba volviendo cada vez más feroz y la cara de Ian Yongxin se volvió cada vez más fea. Debido a que tuvo que lidiar con el calor abrasador en la cima de la montaña, lo que llevaba puesto Ian Sin en este momento no era su traje de batalla, sino su traje de enfriamiento, por lo que el disparo de Lin Xiu en este momento pudo penetrar su cuerpo tan fácilmente. Y mientras resistía la ofensiva de Lin Xiu, también sintió un poco de dolor en la herida. En este momento, Lin Xiu continuó balanceando frenéticamente su lanza para atacar. Todas las habilidades del sistema se han agotado, por lo que tuvo que matarlo en un corto periodo de tiempo. Pero a Lin Xiu le resultó difícil que, sin importar cómo atacara, la defensa de Ian Yongxin parecía ser impecable y no había forma de atacarlo nuevamente. Y en este momento, el rostro de Ian Yongxin parecía volverse cada vez más extraño. Sin más vacilación, la frente de Lin Xiu al instante apareció una marca de origen. En el momento en que Ian Yongxin dio un paso atrás, el poder de la marca de origen se usó instantáneamente. Silbido. Cuando una matriz cuadrada estaba a punto de aparecer en su cuerpo, el cuerpo de Ian Yongxin desapareció. ¿Dónde está? Esta vez, fue el turno de Lin Xiu de tener una mirada de asombro en sus ojos. Porque Ian Yongxin simplemente desapareció del campo de visión de Lin Xiu. Aquí no. Mirando hacia arriba, Ian Yongxin ya había aparecido en el aire. Lin Xiu frunció el ceño y el poder de la marca de origen continuó exhibiéndose. Una gran cantidad de matrices cuadradas aparecieron en el cielo. Pero incluso en el aire, la velocidad de reacción de Ian Yongxin fue muy rápida. Esas matrices cuadradas no podían cubrir ninguna parte de su cuerpo. Y estaba suspendido en el aire, como si estuviera en tierra. ¿Es esta la técnica flotante? Chico, ya es suficiente. Ian Yongxin rugió con una expresión feroz en el aire. Lin Xiu pensó que quería liberar las fuerzas del dominio y que también iba a usar su propio dominio de purificación para cubrir su dominio. Pero en este momento, Yan Yongxin no usó el dominio. En su frente, apareció de repente un patrón púrpura. La forma del patrón es muy complicada y se ve diferente del patrón general. Esto es, el poder de un rey guerrero. Yan Yongxin rugió en el aire y sus manos formaron un gesto especial y extraño. Bum bum bum. En este momento, todo el cielo parecía tener un gran sonido atronador. Enormes relámpagos parparean constantemente en el cielo. Un rayo denso golpeó la roca de oro negro en la cima de la montaña. Estas indestructibles rocas de oro negro incluso tenían grietas. Este, este es el poder de la marca fuente. Al ver esta escena, Lin Shiu también se sorprendió. Aunque el poder de la marca fuente era muy fuerte, Lin Shiu siempre pensó que era solo una habilidad ordinaria. Pero el golpe que usó Yan Yongxin en este momento fue realmente aterrador. Vete al infierno. Yan Yongxin rugió enojado en este momento, y la marca de fuente púrpura en su frente también se iluminó. Un montón de relámpagos brotaron del cielo. En este momento, parecía que todo el cielo estaba lleno de rayos púrpura. Maldición. Los guerreros que estaban extrayendo piedras debajo miraron hacia el cielo, y el aterrador y enorme rayo púrpura pareció cubrir toda la cima de la montaña. La luz púrpura iluminó la parte inferior. Estas personas no pudieron evitar temblar cuando vieron una escena tan aterradora. Y con su buena vista, también vieron claramente una figura en el cielo. Rey guerrero, este es definitivamente el poder que tiene un rey guerrero. Al mismo tiempo, Lin Xiu, que estaba en la cima de la montaña, ya había sentido la ráfaga de viento a su alrededor, y el rayo aterrador vino directamente del cielo, todo hacia abajo, y su cuerpo fue impactado. Es demasiado tarde para esquivar ahora. Maldita sea. La cara de Lin Xiu cambió mucho y desplegó directamente su esfera. Ir. Yan Yongxin agitó las manos y el rayo aterrador se precipitó hacia abajo. ¡Bum! ¡Bum! Todos esos rayos aterradores golpearon el cuerpo de Lin Xiu. ¿Qué? Lin Xiu apretó los dientes y la fuerza de la fuente en su cuerpo comenzó a correr salvajemente. La esfera desplegada se volvió aún más gruesa. Auge! Pero este relámpago fue realmente aterrador. La expresión de Lin Xiu cambió mucho mientras bajaba del cielo. Toda la esfera vibró frenéticamente. Parece que en el próximo momento será destruido. Este es el poder de la marca Fuente de rango 2, Purple Devil Thunder. Mueres por mí. Ian Yongxin, que estaba en el aire, gritó en voz alta, en este momento la fuerza de la fuente en su cuerpo estalló locamente nuevamente. Un trueno y un relámpago más aterradores y más espesos cayeron de nuevo. La esfera de Lichiu explotó directamente. El enorme rayo golpeó instantáneamente el cuerpo de Lichiu directamente. Había muchas grietas en el suelo circundante. Una gran cantidad de grava se esparció continuamente. Toda la montaña vibró violentamente. Demasiado, demasiado aterrador, los guerreros al pie de la montaña fueron sacudidos por esta gran batalla. Mientras los terroríficos truenos y relámpagos se disipaban lentamente, Yan Yongxin resopló con frialdad y cuando miró hacia abajo, descubrió que Lin Xiu no había sido reducido a cenizas por su poderosa fuerza. Uy. Lin Xiu sostuvo su lanza al arquerje con ambas manos en una postura defensiva, jadeando constantemente. Mirando más de cerca en este momento, Lin Xiu ya tenía bastantes cicatrices en su cuerpo. Una mancha de sangre fluyó de la comisura de la boca de Lin Xiu. Esto es realmente aterrador. ¿Es este el poder del rey guerrero? Simplemente no es lo mismo que un maestro guerrero de nivel guerrero. Probablemente no sea difícil para la fuerza aterradora en este momento destruir una ciudad. Afortunadamente, Lin Shi usó la habilidad del sistema Inmortalidad del cuerpo dorado justo en el momento crítico, de lo contrario, sería realmente malo. Y ahora el tiempo de habilidad del sistema comienza a contar hacia atrás. Lin Xiu no dudó en usar la habilidad de reiniciar. En este momento, todas las habilidades del sistema se reiniciaron. Además, Lin Xiu usó directamente Fury nuevamente, Power of the Stars más y a Su fuerza aumentó de nuevo. Este chico y, al ver que Lin Xiu no había sido asesinado por su propio poder, la expresión de Ian Jong-sin se volvió extremadamente sombría mientras estaba en el aire. Morir. Rugió con fuerza y... La energía púrpura brotó de su cuerpo. Estas energías púrpuras cubrieron instantáneamente toda la cima de la montaña. ¿Fuerzas de dominio? Al ver esta escena, la expresión en los ojos de Lin -Xiu cambió y también usó directamente su propio dominio de purificación, tratando de compensar el poder de su dominio. Pero cuando acaba de usar su fuerza de dominio, los ojos de Lin -Xiu de repente mostraron sorpresa. Porque en este momento, parece que no hay forma de que el propio dominio de purificación compense la fuerza del dominio de Ian yongxin ¿Por qué está pasando esto? Es porque es un guerrero del nivel de guerrero rey. Sí, sí, sí. En este momento, si observa de cerca, todas las corrientes en el suelo son densas y habrá un sonido de corriente eléctrica de vez en cuando. Wash wash! Una tras otra aterradoras espadas de rayos apuñaladas desde el cielo. Lin Xiu no tuvo más remedio que usar su técnica corporal para seguir esquivando. Pero cuando Lin Xiu no solo esquivó, descubrió que su cuerpo comenzó a sentir un entumecimiento lentamente. Haciendo que su velocidad de reacción comience a disminuir. Lo que está sucediendo. Lin Xiu se quedó atónito por un momento, luego descubrió que las densas corrientes en el suelo se transmitían continuamente a su cuerpo. La influencia de la fuerza del dominio. Aunque solía tener el poder del rayo antes, pero en comparación con Ian Yong-sin, que se especializa en el poder del rayo, parece estar más de un paso atrás. Al mismo tiempo, Ian Yong-sin, que estaba en el aire, ya se había precipitado hacia abajo. Agitó las manos en el aire y de repente tuvo un par de enormes manos relámpago y continuó cargando hacia Lin Xiu. Lin Xiu quería esquivar, pero descubrió que la velocidad de reacción de su cuerpo se volvió más lenta debido a la influencia de las corrientes eléctricas en el suelo. Y debido a que su esfera se rompió hace un momento, no hay forma de expandir la esfera ahora. ¡Bum! 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 Después de ese par de enormes rayos, instantáneamente golpearon el cuerpo de Lin Xiu. En este momento, el cuerpo de Lin Xiu también salió volando como una cometa rota. Cuando Lin Xiu, que salió volando, cayó al suelo no muy lejos, se levantó de nuevo. Maldición. Lin Xiu sintió que su ki y su sangre estaban aumentando y casi vomitó una bocanada de sangre. En este momento, las pupilas de los ojos de Lin Xiu también se encogieron. ¿Por qué su cuerpo parece estar congelado en este momento? No, no es que estuviera inmovilizado, sino la parálisis causada por la corriente eléctrica, que hizo que su cuerpo pareciera estar repentinamente paralizado ahora. Fue la influencia de la fuerza de dominio de este rey guerrero. Su dominio de purificación no parece tener mucho impacto en el dominio de un guerrero al nivel de guerrero rey. Auge. En el momento siguiente, antes de que Lin -Xiu pudiera irse, fue inmediatamente golpeado por un par de enormes manos relámpago. Auge. El cuerpo entero de Lin -Xiu fue aplastado contra el suelo por esta enorme mano relámpago. Inmortalidad del cuerpo dorado. Debido a que Lin Xiu usó la habilidad de reinicio hace un momento, en este momento usó la inmortalidad del cuerpo dorado nuevamente y era inmune a este ataque. Pero Lin Xiu todavía cayó al suelo. Um. Yan Yongxin también estaba un poco sin aliento en este momento. Si no hubiera estado preparado hace mucho tiempo, Lin Xiu podría haberlo asesinado. Ahora le duelen las heridas de los hombros. Mientras su mano se movía en el aire, la enorme mano relámpago siguió el movimiento de su mano y agarró el cuerpo de Lin Xiu. La enorme mano relámpago agarró el cuerpo de Lin Xiu en el aire. Aunque Lin Xiu usó la inmortalidad del cuerpo dorado para ser inmune al ataque fatal por un segundo, el resto del impacto aún golpeó el cuerpo de Lin Xiu, haciendo que Lin Xiu sintiera que su cuerpo todavía tenía un dolor intenso. Hmmm. Todavía no estoy muerto, ¿eh? Después de que la enorme mano del rayo agarró a Lin Xiu frente a Ian Yongxin, frunció el ceño ligeramente y dijo. Lin Xiu ignoró sus palabras. En este momento, quería liberarse. Pero no importa cuánto luchó, no pudo estrechar esta enorme mano relámpago. ¡Maldición! ¿Cómo debería matarte? Ian Yongxin miró a Lin Xiu con una mirada feroz en su rostro. Miró a su alrededor y vio el agujero en el medio, no muy lejos. Con esa enorme mano relámpago, agarró a Lin Shihui y caminó lentamente hacia allí. Jejeje, ¿sabes qué son estos fuegos? La enorme mano del rayo agarró a Lin Shiu y caminó hacia el agujero en el medio de la cima de la montaña. Mirando el ambiente abrasador de abajo, una horrible sonrisa apareció en su rostro. Esto se conoce como fuego del infierno. Incluso si fuera yo, sería destrozado en un instante. Ian Yongxin dijo con una sonrisa maliciosa. Lin Xiu todavía estaba en un estado de ira en este momento, pero aún así, su cuerpo se vio afectado por el rayo de la fuerza de dominio de Ian Yongxin en este momento, y ahora el cuerpo de Lin Xiu parece estar en un estado de semi-parálisis. Es imposible liberarse a la gigante de rayos. Apareció el poder de la marca fuente en la frente. Wash, wash. Una serie de matrices apareció instantáneamente frente a Ian Yongxin. Pero la velocidad de reacción de Ian Yongxin es demasiado rápida. Estas matrices tienen poco efecto sobre él y no pueden controlarlo en absoluto. Lucha final. Ian Yongxin se burló. La enorme mano relámpago bajo el control de Ian Yongxin agarró a Lin Shihua aún más fuerte. Hizo que Lin Shihua sintiera un dolor extremo. Hm. Ian Yongxin frunció el ceño. Lógicamente hablando, su mano relámpago podría aplastar directamente a Lin Shihua en pedazos. Pero, de hecho, no tenía forma de pellizcar a Lin Shiu hasta la muerte. No puedo dejar que este niño crezca. A esta edad, tiene tal poder y físico. Cuando crezca en el futuro, será aterrador, ¿eh? Pensando en esto, Yan Yongxin tenía una mirada feroz en su rostro, y con un pensamiento, la mano gigante de rayos arrojó a Lin Shiu directamente desde arriba. Morir. Deja que este infierno te aniquile directamente. Los ojos de Lin Shiu se abrieron y cayó en la cueva. Las llamas abrasadoras cubrieron todo el cuerpo de Lin -Xiu en un instante. Terminó. Ver el cuerpo de Lin Xiu siendo sumergido por el fuego del infierno en esta cueva. Yan Yongxin también dejó escapar un suspiro de alivio. Bajo esta llama, nadie puede sobrevivir. La fuerza del dominio en el suelo y el par de enormes manos relámpago desaparecieron lentamente. La expresión sombría de Yan Yongxin también volvió a su estado original en este momento. Sin embargo, su rostro se veía un poco pálido. No, y al momento siguiente, una bocanada de sangre fue escupida de su boca. Ian Young sin cubrió la herida en su hombro y su cuerpo tembló. ¿Casi me mata este chico? Ya había usado toda la fuerza de su cuerpo en este momento, pero no pudo matar a Lin Shi. La fuerza física de este niño es tan aterradora que no parece que un ser humano normal pueda lograrlo. Cuando estaba a punto de abandonar el pie de la montaña, vio la lanza Dark Edge que Lin Shiu había dejado caer al suelo. Parece un arma mágica. Y Yongxin recordó el uso de esta lanza por parte de Lin Shiu antes, por lo que tomó directamente la lanza Dark Edge. Maldita sea, es tan pesado. Justo cuando lo tomó con fuerza, casi se cae al suelo. Porque no esperaba que esta lanza Dark fuera tan pesada? Este es el trofeo por matarte. Incluso si eres dotado, no tendrás la oportunidad de crecer. Yan Yongxin miró el furioso fuego del infierno, tomó la lanza al de Lin Shiu y se fue con una gran carcajada. Al mismo tiempo, cuando el cuerpo de Lin Shiu cayó en la cueva de fuego, la llama aterradora instantáneamente quemó todo el cuerpo de Lin Shiu. El pelo de su cuerpo se quemó instantáneamente. El traje de batalla en el cuerpo, en este momento, también fue quemado por la llama y desapareció a una velocidad visible a simple vista. Estos trajes de batalla, así como los guantes Red Moon, no se derretirán en el magma. Aquí, están todos quemados. Lin -xiu sintió que su cuerpo parecía estar derretido por las llamas. No puedo morir. No puedo morir. Los fuertes vientos y las olas han sobrevivido por sí mismos, pero es solo una mera llama. Se rumorea que San Wukong desarrolló sus ojos agudos al permanecer en el horno de alquimia durante 49 días. Y después de estar en esta cueva de fuego y perseverar también, la técnica de culturismo hará que su fuerza física sea aún más aterradora. Lin Xiu apretó los dientes con fuerza y... Su cuerpo se movió de acuerdo con el método de operación de la técnica de culturismo. Después de que la ropa de su cuerpo se quemó instantáneamente, Lin Xiu pudo sentir claramente el dolor proveniente de todo su cuerpo. Este tipo de dolor es realmente demasiado intenso como si el dolor fuera profundo en la médula ósea. Pero parece que el cuerpo de Lynchiu fue remodelado por el poder del agua divina amatista. En este momento, cuando el cuerpo de Lynchiu fue quemado por el fuego del infierno, su cuerpo también parecía ser como un cristal de amatista. La situación se veía muy extraña. Y no sabía por qué, la habilidad en Gulf parece ser capaz de guiar lentamente esos fuegos infernales hacia el cuerpo de Lynchiu en este momento, y luego dejar que el cuerpo los degore. Por supuesto, ahora que Lin Xiu estaba en el estado de técnica de culturismo, se sentó con las piernas cruzadas en el medio y no sintió toda la magia. La técnica de culturismo corrió continuamente, absorbiendo el fuego del infierno, para fortalecer el cuerpo. Este método es realmente demasiado doloroso, si no tienes cuidado, morirás. Por lo tanto, esta técnica de culturismo no se practicaba en la Tierra y fue desapareciendo gradualmente. Solo Lin Xiu lo obtuvo y pudo continuar cultivándose. El tiempo pasó rápidamente y no sabía cuántos días pasaron, Lin Xiu todavía estaba rodeado por las llamas que llenaban el cielo. En este momento, después de haber sido quemado hasta un estado sangriento, la piel de su cuerpo sanó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. En el momento siguiente, fue quemado por el fuego del infierno nuevamente. Este proceso sigue repitiéndose, si se trata de una persona común, probablemente serían torturados hasta volverse locos. Pero Lin Shihu había experimentado demasiado dolor antes y todos sus nervios se habían vuelto extremadamente fuertes. No importa qué tipo de dolor, él puede perseverar. Hermano Lin, ¿por qué no has vuelto? Al mismo tiempo, Liu Pan caminaba de un lado a otro en el gran patio de la familia An. Ha pasado una semana desde que Lin Shihu fue a la cueva del fuego divino y todavía no ha regresado. Esto puso a Liu Pan ansioso. ¿Será que... En este momento, Anki y Qian Lin se acercaron, luciendo sombríos. ¿Qué ocurre? Ustedes se ven tan tristes. Liu Pan los miró y dijo con curiosidad: Mirar. En este momento, Anki hizo clic en el proyector del teléfono móvil y apareció el anuncio de proyección de una casa de subastas en un instante. Y uno de los artículos es: La lanza al arqueje de Lin Xiu. Esto, no es el arma del hermano Lin. Cuando Liu Pan vio esta escena, sus ojos se abrieron como platos. ¿Por qué en esta casa de subastas? Liu Pan se quedó atónito por un momento, pero pronto volvió en sí y pensó en una posibilidad aterradora. Podría ser que Lin Xiu tiene... Imposible. Con la fuerza del hermano Lin, nadie puede hacerle nada. Anki Qi y Qian Lin tampoco querían creer que algo le pasaría a Lin Xiu, pero esta es el arma especial de Lin Xiu. Si no pasó nada, ¿cómo llegó aquí? De todos modos, en la subasta de mañana, debo recuperar la lanza del maestro. Anki apretó los puños y dijo. Liu Pan miró a lo lejos y parecía estar de mal humor. Hermano Lin, ¿estás realmente bien? Bum, bum, bum. Al mismo tiempo, el cuerpo de Lin Xiu todavía estaba en ese aterrador fuego infernal. En este momento, el cuerpo de Lin Xiu ya no estaba quemado por esta llama aterradora. Y Lin Xiu, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, como un viejo monje entrando en el suelo, abrió los ojos en este momento. El fuego del infierno azul oscuro cubrió el cuerpo en este momento. Pero Lin Xiu ya no sentía mucho dolor. Uf. Lin Xiu no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio en este momento. Afortunadamente, su fuerza física era fuerte y aprendió la técnica de culturismo, de lo contrario, realmente podría morir aquí. Mirando al medio, puedes ver que hay una llama que emite una luz relativamente fuerte en el medio. El fuego del infierno que había soportado antes se separó de esta llama. Lo que es verdaderamente aterrador es esta pequeña llama. ¿Qué debería hacer ahora? Si quisiera salir ahora, no debería ser un problema, pero... Miró al grupo de llamas. Si absorbe la fuerza de la fuente ante fuego infernal, su fuerza mejoraría. Y él puede controlar el fuego del infierno. El poder de este fuego infernal no es ni siquiera un rey guerrero ordinario que se atreva a provocar. El fuego del Loto de Fuego, que antes era aterrador en la tierra, ya no es efectivo contra los guerreros del nivel guerrero-rey en este planeta. Además, la ciudad de Fengyun probablemente tenía guerreros más poderosos. Debe mejorar su fuerza lo antes posible. Apretando los dientes, Lin Shiu caminó hacia el medio. Tan pronto como se acercó, claramente sintió una sensación de ardor aún más aterradora. El cuerpo de Lin Shiu se ha vuelto aún más aterrador bajo la forja continua del cuerpo de Lin Shiu durante este periodo de tiempo. Pero aún así, cuando se acercó a la fuente de llamas de este fuego infernal, todavía se sentía un poco abrumado. Lin Shiu dudó por un momento, luego extendió la mano y tocó la llama. Lo que sea. Tan pronto como Lin Shiu apretó los dientes, sus dedos tocaron las llamas. Mierda. En el momento en que sus dedos tocaron las llamas, los ojos de Lin Shiu se abrieron como platos. El dolor hizo temblar todo el cuerpo. Como dice el refrán, los nervios de las yemas de los dedos están conectados con el corazón. En ese momento, los dedos se quemaron hasta que se pudieron ver sus huesos. El dolor era imaginable. Pero la tasa de recuperación de Lin Shiu en este momento también fue muy sorprendente y los dedos quemados también se curaron rápidamente pero en el momento en que sanó comenzó a arder de nuevo se habría vuelto loco hace mucho tiempo si fuera una persona común pero en este momento los nervios de lin -Xiu se hicieron más fuertes apretó los dientes y al mismo tiempo usó la habilidad del sistema engullir luego usó la técnica de culturismo la fuente de fuego que guiaba lentamente este fuego infernal comenzó a absorberse lentamente en su cuerpo Después de que las llamas del fuego del infierno entraran en su cuerpo, Lin Xiu podía sentir claramente los meridianos de todo su cuerpo y cuando entraron los rastros del fuego del infierno, se volvió extremadamente doloroso. Duele mucho. Pero Lin Xiu parecía estar entumecido y continuó guiando la llama, inhalando lentamente de sus dedos y luego pasándola a los diversos meridianos del cuerpo. Esto es aún más doloroso que cuando se cayó por primera vez. Cuelga ahí. Esta llama parece pequeña, pero es muy difícil absorberla en su totalidad. La energía que contiene es realmente aterradora. Si lo absorbiera directamente en su cuerpo, probablemente explotaría y moriría. Solo puede ser absorbido poco a poco y guiado lentamente hacia el interior del cuerpo. Este proceso es también el más doloroso, porque el dolor continúa. Y no podía dejar que este dolor afectara su fuerza futura. Pasaron minutos y segundos, pero Lin Xiu aún permanecía en una posición sin moverse. Después de tantos días de dolor, Lin Xiu se ha vuelto un poco insensible. Lentamente, después de un tiempo, quedaron algunas llamas. Con la absorción del último trozo en su cuerpo, las venas de todo el cuerpo de Lin Xiu parecieron estallar. Toda la persona cayó al suelo y siguió rodando. Este fuego infernal seguía corriendo por su cuerpo, como si todo su cuerpo fuera a explotar y morir. Maldición. Lin Shiu abrió mucho los ojos y, al momento siguiente, volvió a caer en coma. En este día, Anki y otros ya fueron a la subasta. ¿Por qué el hermano Lin no volvió? Cuando Liu Pan siguió a Anki y Lin al lugar de la subasta, se dijo en voz alta. Fati, no hables de eso, el maestro estará bien. Cuando Anki escuchó a Liu Pan hablar solo, dijo con una voz muy irritada. En este día, Lin Shiu todavía no regresó. Definitivamente regresará. Qianlin creía firmemente. Justo cuando los tres estaban sentados en sus asientos reservados, Sanfi y yong Yongxin se acercaron por casualidades del otro lado. Un. Um. Mirando los ojos de An Anki no pudo evitar resoplar con frialdad. ¿Por qué, también viniste aquí para conseguir algo? Con una extraña sonrisa en la comisura de la boca de Sanfi, se acercó y le dijo a Lin Xiu. Anki y Qianlin Lin lo miraron con frialdad y no dijeron nada. ¿Quieres esa lanza? Sanzi parecía haber pensado en algo y continuó diciendo con una sonrisa. ¿Qué quieres decir? Cuando Anki escuchó las palabras de Sanzi, la expresión de sus ojos no pudo evitar cambiar. Fuiste tú quien tomó las armas del hermano Lin. Cuando la expresión de Liu Pan cambió, se puso de pie y extendió la mano para agarrar a Sanzi. -Chi. Chicharrón. Pero en este momento, un muro de rayos apareció frente a Liu Pan. Y la mano de Liu Pan también tocó la pared de rayos, sin duda. La aterradora corriente eléctrica se transmitió instantáneamente a todo el cuerpo de Liu Pan. El intenso dolor hizo que el cuerpo de Liu Pan temblara varias veces y casi se cae al suelo. ¿Estás bien? En este momento, Qian Lin se apresuró a avanzar para apoyar a Liu Pan, que estaba a punto de colapsar. Estoy, estoy bien. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plino Crypto Usd el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.